Hello. Uh, uh, uh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Mike. Hola. Aquí hola. Al, al, al solecico que me entra. Al que, solecito. Que menos mal que ya han puesto la hora normal. Esta. Tío. Esta es la, la normal. Bueno, la guay. Bueno, que si no entro a trabajar de noche y salgo de noche. Eso es muy triste. Uh, para mí. Eso sí que es triste, ¿eh? Eso sí que es triste. Madre claro. mía. La, Ahora, la buena, pues, el, el calorcito. Pues sí. Aquí estamos. Qué maravilla. Así ahorramos en luz también, que está la cosa complicada. <risa> 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 está, la cosa, está la cosa difícil, madre mía. Eh, la historia de. De eso, de la luz, de los carburantes, de no sé qué, más vale en hablar. Todo. Más vale no hablar, porque para qué. Aquí estamos para pasárnoslo bien. Sí, si nos mejor. Como Guanyu y nos liamos a Meco aquí con todo el mundo. Y bueno, y <laughs> se, se caen brazos. Bueno. Se caen. A echar. <risa> <risa> Tremenda película que hemos visto hoy. Eso es una. Es que había que recuperarla, tío. Y, y comentaré, comentaré la segunda parte. Que, que es allá, es el acabose, eso es Nova ya. y Guan Yu es un genio de, del cine de Kung Fu divertido. De tú ponlo, ¿sabes? Sí, sí, que, sí, esto, tú, tú ponlo, que, es, que ya verás. Tú ponlo, que esto, que esto está guapo. Y, y si no se teletransporta... tú ponlo, que eso, eso mola. Eso, métele, no, no. métele. No tengas miedo. Y, y el guión dice que se insulten. <laughs> el guión que se insulten. Dice, pero así un Tú que se insulten, que si lo hacía la brother, lo puedo hacer yo. Y, y ya, está, ya está. Ay, Dios mío. Amiga, amigo, bienvenido, benvenuti, eh, benvindo, vindo. ojo, ese idioma, benvindo. Benvindo. <laughs> Portugués. Es en portugués y en brasileiro. Bienvenido. Y, y un placer eh, tener aquí a Mike, tener aquí a mí mismo y, y hacer el cuón. Y hacer el cuón y echar un ratillo de, de conversación y ya está. Pues sí, como, como hablar, cada. <laughs> como cada. Bueno, cada domingo no. Los que podemos. Cada, pero bueno. Cada domingo que se nos ocurra hacerlo. <laughs> claro. Ay, es que me río mucho. Tengo yo qué sé por qué. Estoy el calorcito o la alegría. ¿Tan? El cambio de hora ya te lo he dicho yo. El cambio de hora. Esa es que afecta. Eso afecta. Es la hora buena. Bueno y porque llevamos buena. llevamos tres semanas lloviendo ahí con nubes y la cosa complicada mm -hmm. que hace falta que sí. llueva pero al final te afecta ya. Claro se pone uno la cosa musosa y que hacer con siempre ameno siempre divertido y echar un ratito de conversación que, que a mí me gusta mucho Mike. Me Oye. gusta mucho hablar con usted, caballero. La, la, la charrera siempre, la charla, la charla siempre funciona, siempre va bien. La charleta, charleta discendida. Y aparte tenemos aquí buena gente en el chat, parece ser. Se dice, se comenta. Y tenemos aquí a Mar. Mar, nuestra ¿no es jirafa favorita. Eh. Estará haciendo cosas como suele estar ella, pero sí, está... nos que, tiene, que tiene los cascos cargados, que hoy no se queda sin que se le van los cascos ahí a medio. Hoy tiene los cascos estupendo. Multitarea, multitarea, multitarea. Ella puede leer a Murakami y escuchar el cuón si quiere. Y, y ya está. Y pasar aquí un ratillo, un ratillo buenísimo. Tenemos aquí eh, nuestra buena gente de Sudamérica, así en general con el Kun de Buena Mañana. Bienvenidos también al cuende. de... Uy, Mike, madre mía, Mike. Mike, esto sigue... <laughs> no me hablo de China todavía, porque está ido. Espérate, es que... A ver, ah, sí, momento, eh. Ha sido un momento, ha sido... Ir y venir, ir y venir, ha sido. Ir y venir. Mike está tocando configuración. <laughs> configuración, madre mía. Ya está, ya está. Ya está, que ya ha puesto Pero los... Lo... He puesto... No, porque... Ya ha puesto los datos porque... Veo que con el wifi no me llega suficiente. No te llega me... eso. Pero bueno, se, se claro. ve ese así rapidico. Es cosa, cosa ligera. Menos mal. ¿no? Por pues lo que decía, que el cuón de buena mañana, que es casi más de buena mañana que de buena, porque nos sigue, nos sigue buena gente, eh, del otro lado del charco, como se suele sí. decir, y, y el conde buena mañana. Y aquí tenemos a Muga, pues un abrazo Muga. Y tenemos también, como no, cómo no. A, a Johanna. Joana que se estaba tomando el café, y el, crua el Cruasán. Sí. Que, que, que eh. me alegro ver que vio The King, por fin, una de mis pelis favoritas del 2017. La The que King, me parece aquí. brutal. La de los. No, ¿No vimos aquí The King? Sí, hablamos de ella, creo que sí, sí. Pero que, sí, que, la, que la propusiste y la vimos, ¿no? Sí, mm. eh, la de los fiscales. Que el bailecito, Exacto. El, el fiscal anticorrupción, ese que era casi un mafioso sí, sí. <laughs> Vamos, de, que está guay. De qué tremenda película. Y se está hablando mucho de esta nueva de Netflix. Así por comentarlo. De, de ah, Netflix. no, esto. Esta, esta, esta peliculón seguro. Yo te lo digo. Nueva, es de, se está es hablando del y digo: JAXA, JAXA el, Operation. Jaxa, mira, ¿no? sí. Jaxa Operation. Es, del, es del director de Prison. Prison, que me gusta mucho mm. la peli. No sé si la has visto. De Prison. No me suena, tío. Pero como soy tan malo para los nombres. <coughs> Prison, bueno, pues. ¿la prisión. Es, sí. Korean movie. No la he visto. Pues es una muy buena peli que tiene policía. El, rollo el actor protagonista me mola. El actor protagonista. No, no. Este Estas pelis no tiene. O sea, es un producto de los que te molarán. Es un, es un thriller policíaco con el con el rollo carcelario también. Sí, sí, el, el actor este me mola. Eh, el actor este me mola, me mola a mí. Y bueno, y ya la esperaba y lo, lo de siempre, que al final la pilla Netflix o la produce Netflix, no sé lo que es, no sé bien bien si ha comprado derechos o es producción... No sé, yo tengo la sensación de que de es comprada de derechos, ¿no? Sí, yo Tengo la sensación de que sea como de Witch y esas que sí son pagas, creo. ¿no? Y, y claro, la iba a ver el, claro, la iba a ver el viernes, que era cuando se estrenaba, mm. ¿verdad? Que era el día 8 de abril. Pero me ocurrió una cosa: vaya, que vi otra cosa, vi otra película mm. y me dejó loco y empecé aquello a pausarla, a mirar en la Wikipedia, a informarme cómo hago yo. ¿Qué me dice? Que tú? es que sí. Que es la de, del director de The Priest, la película de, Svaha, de Six Finger, que la tenía pendiente. Ah, sí, sí, sí. ¡Hostia! Esa la vi yo hace ya tiempo, lo comenté también porque la había visto. ¿eh? Y me historia, flipó. ¿eh? Me flipó porque empecé a investigar pues, el tema del budismo. Como Eva también, es budista, me explicó todo, ¿no? El, el significado, al final. Eh, o sea, no voy a decir hmm. el final, ¿no? Pero que me refiero que el final no deja de. La película es como un mantra. ¿Vale? porque el mismo, el mismo título aquí un poco lo de baja no es baja o suaja se es dice al Sa final saba bueno tiene ahí una H sí, y una saba sí bueno baja baja, baja también se es escribe baja. suaja que es al final sí. de los mantras se dice al final de los mantras que significa bien hecho o es como una oblación a un sacrificio de fuego si has visto la peli entenderás con pues, sí. todo el tema final o sea un, y empiezo Empecé a investigar un, un poco del tema de, de los dragones, de las serpientes, el budismo, los generales, de los cuatro... Bueno, una virguería de película, pero que es muy interesante verla desde... Pues, si tú la ves como un thriller de terror, vas a decir, uf, uf, uf", porque no es, es una película... O sea, se, not, se nota que... O sea, no tiene nada que ver con de Wailing, pero lo que las une... Es que el director se ha informado muchísimo de lo que. O sea, que no ha cogido cosas al azar, sino que. Mm. Que sabe lo que, de lo que habla, porque se ha informado bastante. No ha dicho, voy a hacer una tipo de whaling, o el de whaling voy a hacer una tipo de exorcismos. Y. Lo que pasa es que aquí sí que. En, en, en esta película. No hay mezcla, tanta mezcla de. De cosas como en The Welling. The Welling sí que hay muchas más. Hay, más, es que hay varias, más... varias. Claro, hay varias. Ahí está, hay folclore. folclore. Aquí no, aquí sí. lo que tenemos es el budismo y el cristianismo. Hmm. Y el claro. El, el claro crítica que tiene hacia ese cristianismo de... que sentencia, que dice que es la única religión posible, la suya. ¿no? no hablo de que cristianismo ni el tema católico porque cada uno tiene fe en lo que en lo que en lo que quiera no sí pero claro ya el punto de partida de este detective que es un pastor cristiano que va a desenmascarar otras religiones otros cultos bueno yo creo que se la podríamos la, la podríamos traer porque básicamente me quería, pasé traer. luego me pasé como dos horas mirando información dándole vueltas al simbolismo que eh, tal lo de, lo de Maitreya lo del tal y la verdad es que al final se me hizo tan tarde que no, no pude ver la otra pero bueno mira muy una bien. película que quería ver y, y es guay está guay porque hay, muy, hay unas cuantas películas no, no son muchas pero sí un puñado de películas que lo decimos, ¿no? contextualizar las películas, por eso a mí me gusta muy tanto hablar de cine clásico y de poner las cosas en su contexto, en el contexto claro. histórico del cine hongkonés de los 90. No es lo mismo ver una película de acción hongkonesa de los 90, así pelo, que luego ver la ambientación, el momento histórico, cómo estaba la mafia, qué problemas había en Hong Kong en aquel momento. Digamos que le da un aire diferente. Y estas películas, cuando... Te molesta, yo la puedo ver y no me puede decir nada lo de los seis dedos, no me puede decir nada X o Y, o puede sí, ver. Claro. Tiene, un ritmo, tiene un ritmo dispar, y luego al, al final te informa, eh, ve y dice: Bueno, tiene un ritmo dispar, pero a la vez como un canto budista, a lo mejor que se para en el medio, porque no sé, no sé cuántas, pim, pam, y, y, le, y le das vuelta, y, y entonces adquiere una, una dimensión mayor, ¿no? Y, sí. y la verdad es que está guay. Y yo recuerdo crítica de Saba así un poco sin pena ni gloria. Y parece ser que va un poco por ahí, ¿no? Por, por toda esa trascendencia que puede llegar a tener la simbología que quizás se escapó mucho en Occidente sí. o. o poco, bueno, bueno, no está. Pues, bueno, la simbología es que es, es budismo. Es ese budismo puro, me refiero. Claro. El tema de lo que quiere, lo que quiere tratar. Tienes que. Porque, claro, habla de la luz, habla de, de lo que es el Dharma, habla de. ¿No? Que, que al final tienes que entender. Eso es como un poco lo que pasa en The Wailing. Lo que pasa es que. O sea, no las quiero comparar, pero me refiero eh, claro, eh, pero a es que. Como, se podría. Sí, o sea, sí tampoco. Sí, a nivel sí, de, de construcción, ejemplo, de, como, de uso de simbología. de... Claro, a The Wailing de se, le perdona, se le perdona más ese hecho que tú dices de. ¡Oh, qué, qué peliculón, brutal. Y le preguntas, ¿pero te has enterado del final? No, bueno, Exacto. es como. No, pero se le perdona porque es quien es, el director. Pero al final, si tú, ves The Wailing, te explican bien el final, te dicen que esto está colocado aquí, esto tal, tal, pues luego cuando la vuelves a ver dices, hostia, qué guay. Y no. a esta le ocurre lo mismo. Pero a esta se le. Se le castigó más porque no es eh, Hong-jin, por ejemplo, es otro director. Y no vino, pues... en, fe y no vino en festivales, claro, eh, vino directamente claro, a la plataforma y a otra cosa, claro. porque verdad que esta tiene un tramo final súper raro, que, que si conoces quizá el, la, el, pues eso, el tema de budismo y tal, pues lo cuadras mejor, porque es verdad que Saba tiene un tramo claro, final que... bastante extraño. <risa> claro, <risa> a claro, nivel claro habla, ¿eh? habla del tema de Maitreya, de que las serpientes mm. y los dragones, en el budismo se pueden transformar en personas humanas... Eh, bueno, hay una serie de cosas que si tú ves la peli, ¿no? Eh, pues que funciona. Que, que... Claro. O sea que... Ya es, es eso. Y que si te informas un poquito y ves en el trasfondo, te pones en contexto la película, pues mejora. Que luego, bueno. que luego la gente lo puedes poner en, en contexto y decir sí, sí, me la he vuelto a ver, pero no me gusta. Perfecto, Oye, cada cae, uno cae cada, cada una puede pensar lo que quiera. O sea que... Contextualizar muchas veces no es esa conversación de Twitter de, no, pero es que no sé qué, como si ese comentario tuviera que hacer que te guste. No, ese comentario es para que puedas llegar a apreciar, si quieres, la obra en todo su contexto. Si claro. ¿Puedes apreciarla en todo su contexto? ¿Te sigue sin gustar? Perfecto, me parece. Claro, si, perfecto. si, por ejemplo comentan, hostia, sí, sí sí yo me da igual el de es que no me ha gustado lo que cuenta o no me gusta el ritmo pues entonces es difícil que yo si te ponga en contexto ya. te vaya a gustar la película, pero si te, pare te gusta, te interesa y dices es que no entiendo bien bien el tramo final o, o algunas partes pues claro. claro, entonces ahí sí que ahí sí que vale la pena porque puede pasar a un de que no te guste a que te guste o que te gusta que te guste más. Claro, claro, dice, hombre, yo te puedo comentar que no sé qué, no sé cuántas. Es como cuando se ha hablado tanto y era el de Rivia y de su ritmo y de su narrativa. Y yo siempre he saltado, coño, es que igual que los libros. Claro, ¿No los eso libros. no va a hacer son... que sea buena. Digo, no, pero explica por qué tiene la narrativa que tiene. ¿Por qué porque se ha molestado libro... hace una, una narrativa de líneas temporales totalmente eh, desincronizada? ¿Por qué? Pues porque en el libro también lo hace. Entonces, eh, tiene el una. Los libros explicación. son relatos. Van, van a. Claro, Van... Van así. Claro, tiene una explicación. Ahora puedes aceptarla o no. No, me sigue pareciendo igual de mal Perfecto, me parece. Pero yo quería hacerte este apunte por si acaso. Claro. Hace que, que, que lo veas de otra manera. Sin más. <laughs> Sin más. Sí, justo vale, el porque... otro día, el otro día hablaba con Eva de, de esto, de lo de la serie, que, que, que queremos verla sí. y demás. Sí, y le dije eso, que el primer tramo está así por los libros. Claro. Porque, claro. bueno. Estos son. Están así, están más Más en los relatos y se basa un poco más en otras cosas. ¿no? Y aún así no se atrevieron. <laughs> Porque no. los relatos, aún así, cada línea temporal está a, a trompicones. Y aquí le hicieron lineales. Y hay sí, una cosa. Sí, no, sí. Ya lo he comentado que hay un par de cosas que no me gustan de haberla hecho lineal la, pro, eh, la, pro, la línea de, de Jennifer, por ejemplo. Mola más. Ah, sí, claro. Sí. Mmm, mola más conocer a Jennifer. Y luego querer saber de dónde viene, no que te lo cuente en lineal. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, en los libros, Por... si sí viene. Tú la conoces, vas sabiendo de qué pie, y dices si bueno, no misterio... Y cuando claro. te cuentan, cuando te cuentan de dónde claro. viene, lo flipa. Claro, eso es lo, eso es lo, lo guapo. Yo también lo vi. Y tú ves a esta mujer misteriosa y, y poco mm. a poco vas conociendo todo. Y, y bueno, el libro del último deseo también es importante. Bueno, es, es diferente. Final, bueno. Al final es un. Es un producto cinematográfico y, y lo tienen que hacer de una manera... Bueno. Yo creo que todos estos productos que, digamos, se salen un poco... A ver, cada película y cada historia suele tener su, su punto diferenciador sin tener que irse al cine de autor o a cosas más raras, pero que son refrescantes y no sería todo igual. ¿No? A veces queremos que sea todo igual, ¿no? Eh, si cambia mucho lo criticas, porque me han cambiado la saga y si no cambia, yo... es que no cambian nada, y parece que no sabe de la gente que quiere. No, claro, porque al final si es lo mismo. Yo lo me... yo lo bueno, yo creo que tú haces lo mismo, que es, es ver, es mirar el... el producto que te venden y olvidarte un poco, vale que sí que cae el peso del nombre en la obra que está basado pero yo lo miro y mira, oye, hay muchas sí, sí. cosas que me que si lo da, es eh. y tal y hay un montón de gente dune un montón wow, mm. no se levantó polvareda nunca mejor dicho lo de polvareda con dune mm. por por dónde la deja Vilanés por, por cosas que obvia por, no sé, por muchas cosas, ¿no? Y, yeah. y yo oía alguna de las polémicas y digo, bueno, me parece bien que al tío no le guste esto, no le gusta... Es que falta tal personaje. Y digo, en el libro no salía. <risa> claro. <risa> en el libro, en el trozo donde está pues, donde se para la película de Dune, no había salido todavía este personaje. Si ahora quieres compararla con la de Lynch, pues compárala si quieres, pero que la de Lynch tampoco se parecía mucho al libro. Entonces, bueno, entre comillas. Pero que, sí, claro. que ya, ya hay una discusión que puede ser la gran bola de mierda, el concepto este que tanto nos gust me gusta a mí de internet, que lo acuñamos en, en, en Astro Team, joder, con el anime. El de la gran bola de mierda, que son discusiones que sabes que, que las ves venir, sabes que van a acabar en tirarse mierda así como los monos, uh -huh. porque no pueden acabar bien. Pues tú muchas veces sabes con qué personas puedes tener conversaciones y con qué personas no. Y sabes que hay muchas veces que dices, pues no, si no. Pero eso que que muchas discusiones sobre la obra original no sé qué las adaptaciones Uf, son temas muy muy trillados no muy muy manidos ya, ya sí, claro. no. depende de la depende de, de la persona como dice mm. claro depende claro. de la persona con quien, con quien puedas hablar con quien no eh, vete tú a saber claro, bueno. voy a venir a coalición que ha sido 13 asesinos pero lo voy a dejar, lo voy a... <laughs> lo voy a dejar. <laughs> por el tema de adaptaciones y tal podría yo nombrar a 13 asesinos pero prefiero pinchar eh, a Muga, por ejemplo <laughs> que nos comenta que, que por el cambio de hora, esa orilla extra pues ya le viene bien que no le pilla mediodía, por ahí comiendo con, con la suelta <laughs> o, o cualquier cosa, ¿no? Tenemos a Eloy también por aquí que nos hemos puesto aquí a cascar es buen cuón, cuando llevamos 20 minutos de casquera así aleatoria, es buen cuón ¿eh? sí. <laughs> vale, Eloy, hola un abrazo. Eh, Joana, ¿quedan mi lista de pendientes que no alcanzaré a ver. La de... Pues esto es cuando hemos empezado a hablar directamente de la de... Sí. La de Netflix, la de Joel, la de la... 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 Just... Just... Operation. No, pero sí, wow. sí, la he visto. Pues no, pues no sé entonces qué película. Sí. sí no, sí, la, sí, de... Sí. la de Six Fingers. Bueno, que... A ver, después pues nos comentará más cosas, como vamos en diferido. ¿Vale? Hombre, Licua. Hola, Licua. Contástica, eh, contástica tardes, Estupendo. Mar dice que exactamente ella, multitarea. ella es multitarea. Ella es una persona multitarea. ¿Vale? no entiende. Joana, tenía que proponer esa tremenda película en la charla de los jueves. Y me repasé el programa del Quon sobre The King para recordar eh, esa buena conversación que echamos el eso sobre sobre de King no que, que eso para pa hablar de ella en en bienvenidos a set Romelin, y la verdad es que tremenda película tremenda película Mike aquí recomienda cosas buenas yo soy el que puedo recomendar cosas más aleatorias. pero Mike la buena la buena bueno no. huele bien huele ah, huele bien huele bien bueno si salen salen mafiosos eh gente así de traje corrupta, ya me va, ya me va el rollo. Es que ya va, ya va, sí, ya es apuesta segura. Eh, yo no la revisioné, pero me acuerdo, más o menos, más o menos. Bueno. <laughs> <laughs> Joana, Saba me gustó mucho. Buen personaje de Jijun Jai, claro, eso digo. Jun Jai tiene un papel muy chulo en, en Saba Finger. Tiene un, tío, de verdad que tiene un papel chulo, tío. Me, me, es que me gusta a mí Jai. Te pones a pensar en actores coreanos, tío, y, y joder, molan. No sé muy claro. bien por qué. No sé muy bien por qué esa tendencia de que los actores coreanos molan. ji Jun ya mola, pero en casi cualquier papel que haga. De eso hace. No sé. Ahí hay mucho actor coreano que mola. Mola solo verlo. Es decir, vería una película sí. solo porque mm. sale él, por gusto de ver cómo lo hace, ¿no? Eh, no claro, tiene tienen tienen mucho carisma. Sí, tiene mucho sí, carisma ven, y claro. Como los normalmente casi todos los has visto en, en diferentes tipos de género, pues les coges sí. como un poco de. No, de, 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 de cariño, me refiero. De. de, de... Te vuelves sí. un poco fan. Entonces, quizá pues, sea por eso, sí. que sabes que, bueno, pues ahora hace como de malo, ¿no? Pues va, venga. Pues va perfecto. O tal. O ahora hace comedia. o Al final. Tienen un rollo, son. Son cools. Son muy cools. Sí, sí, tío. Está bien. No sé, creo que, que el concepto Stardom, eh, ¿no? el, eh, ese concepto tan de Hollywood, incluso tan chino, de crear un, 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 una serie de estrellas en una cinematografía, creo que los coreanos lo gestionan bien. Mm. Creo que lo gestionan bien, tío. Mejor que quizá que los chinos, entre comillas. Los... Pero también es que China, como piensan ellos mismos, ¿sabes? Me refiero. Sí, sí. A, quizá es... Corea sí piensa un poco más en que se puedan ver películas, muchas películas, no todas, por supuesto, pero muchas películas fuera de Corea. Los chinos, como piensan en lo suyo, pues tienen su estardón interno, ¿no? Cuesta no, más claro, conocerlo. Sí. No es que no lo tengan, bueno, pero no. cuesta más conocerlo de fuera, ¿no? A lo mejor. Bueno, ellos, claro, piensan en lo suyo, porque ya tienen suficiente. Claro, claro tienen suficiente... Pues es, que, es que tienen suficiente. Es que es otro tipo de. Que es también un es, es otro estreno tipo. De, Sí, un estreno de un peliculote en dos ciudades lo ve más gente que, que toda claro. la gente que ha visto todas las películas en un fin de semana en España. ¿No? Dígame, sí, el mira. sábado y domingo, juntas toda la gente que ha ido a todas las películas que hay en el cine en España, todo, mm. y, y, y eso es un día en una ciudad de un estreno de una película de plataformas que le han dado por estrenarla en un puño de cines de Wuhan. Sí, y, en y un estreno local, como aquel que. Sí comenta Domingo contra Shorrama que sacó la de la Bushinsaba versus Adako sí. no que la que sacó y dijo, vista por qué, qué no pena. sé cuántos millones de personas. Y eso es un estreno local. No es es una megaproducción. Claro. Es un estreno pequeñito en, en un, un puñado de ciudades, en una región, en dos. Pero claro, dice, ¿cuántos habitantes tiene esta región? digo pues 270 millones de personas. Y digo, pues estupendo. La mitad que Estados pues, Unidos. Claro. <laughs> pues tú imagínate el actor de turno joven que lo ¿Qué? pega en esa sección de China. Pues lo ven millones de personas. Es un... Claro. Es el amo claro, pues, o, un o la diferente. actriz de turno, claro, es diferente. Así sí que Corea el pues... indio, y, y Indio tiene un estar Claro, el, también. el estardón de la India es brutalísimo, pero claro, en interno. ¿no? Claro, eso sí. es otro rollo. Por cierto, hablando de India, ¿has visto que estrenan la de KG... KG... La 2, ¿no? Dos, ¿no? La que, la te dos... que el otro día que el otro día lo miramos y ¿Qué? dices, pone que, que pone que estrenan en abril y me quedé bueno, porque la productora estaba viendo el cuón y dijo: Venga, vamos a estrenársela. Vamos Saca a estrenar el la cartel, segunda. Que lo vea. Saca el, pon el cartel en, en, en Google, que lo encuentre el Jorge. Ponlo, ponlo, ¿No? y venga, y se la Ahí estrenamos y a ver si. No, a ver si no veo veo uno, pillas, uno, ¿eh? que me aguanté, dije: Ay, no quiero que, que luego no me acuerdo bien de la. <ríe> <ríe> me aguanté, pues eso hay que pillar carrerilla y verla a la voz. No, <laughs> no, sé, no sé si un doble, que será. <laughs> va a ser muy largo. Pero oye, promete, ¿eh? Y la última <laughs> del. De la... Del, Bahuba, del, del de Bajubalí, del Ragatacatán, eh, que no me acuerdo del nombre, la, de la película, Esta fue la que estrenaron aquí en. Que hablando con Domingo, ¿no? Que ese fin de semana la, la estrenaban aquí en España, ¿no? ¿No sí. era esa? Mm. Creo esa que sí. esa, Espérate que tengo que ver yo a ver cómo era, porque se me ha olvidado el nombre y me pongo muy, muy nervioso. ¿Cómo se Pero llama? y quizá... Rajamole. Quizá también de vea, vea la, la primera. De triple y... R, la, de, la de triple mm, R. R. Sí. Uah, tiene quizá que ser. también. Quizá vea la primera y, y a lo mejor si coincide en Semana Santa. No sé bien bien el estreno. Si coincide Semana Santa que tengo fiesta. A lo mejor me acerco y me voy ahí. Me hago una sesión. Qué guapo, tío. Yo estoy mirando la. La filmografía de. Bueno, la puedo poner, aunque tampoco. Hagan, en el móvil no se ve, hagan lo más grande. Eh, la filmografía del de, de Rajamouli el director de Bajubalí, y yo no digo nada porque no he visto sus primeras películas, evidentemente serán incluso un poco complejas de encontrar, ¿no? Siendo cine del sur de la India y tal, pero de 2012, ese tío, es que R, triple R, que eso ya tiene que ser, mmm, vamos, reto, <laughs> mastodóntico pero bajo e Iga que Iga es la locura y, y con un nivel de producción sorprende claro. es que lo de Iga sorprende de que mm. tiene un nivel de producción que te deja loco ¿sabes? claro tú le explicas porque a mí me ocurrió yo cuando lo vi en cuando la vi en la Snitch, pues luego bueno hice un pase más adelante con unos amigos y claro tú le explicas el concepto de la mosca no que o sea sí. un tío que se reencarna en una mosca normal para bueno la mosca cojonera de toda la vida la que se llama la pues dice sea cachondeo cojoneo, pero, pero claro caixa. no deja es de... luego es una revenge movie de ciencia ficción brutal con su presupuesto la mosca su acción mosca. la mosca es claro. mosca la mosca no se va a una bueno tienes un momento pero la mosca no pretende que sea como la cosa de ciencia ficción lo que la mosca la mitad de la película es una mosca claro. sin más una mosca y es brutal pero pero la invocación de los pájaros demoníacos que se hace armadura la mosca está muy bien hecha. Sí, o sea, pero es que en digo plan que, que, que la mayor parte del tiempo no se va. Es una mosca, tío, dándote por culo, sí, se te posa por aquí. Pero, pero que me refiero a que puede seguir, que podía haber seguido, como tú dices, como lo que comentabas del presupuesto, de de por ese tono más cómico, más de. Y no, no, el, el tío quiere ir a un sitio, el director. Sí, y sí. se deja la pasta y lo hace bien. Sí, o sea, sí, aquí... sí, Por eso digo que este hombre es una maravilla, ¿eh? Este hombre es el tío para decir yo cine de culto a muerte. No, no, y hace, hace locuras para, bueno, pues que luego, como dijo Domingo, que hacen memes por ahí por internet, ¿no? Que flipa a la gente con los memes que se hacen Porque de sí. las películas que ¿no? Porque tiene mucho dinero y cuando haces una locura con mucho dinero, con bien podés, hecho, podés, pues. Podés poner bien, sí. Y si es la que yo creo que era, creo que otra que he visto es Maja, eh, la de Maga Gira, Maga de Gira, Maga Gire. Y esta creo que la he visto. Esta creo que la he visto. Y si es la que yo creo, otra que tiene. Que tiene ahí su. Que es la de las que nos gustan. May, de, la, de, la, de las que nos gustan. Vaya, qué hombre, tío. Qué hombre. Cuánto cine. Eh, hoy estamos aquí por Joana todavía. <laughs> ya se estuvo bien, entretiene. No digo más. Dice, no dice más porque parece ser que es de. de que hay que. Hay que verla, hay que verla así. En blanco. ¿Vale? Que se sorprenda, tiene sorpresa. Eh, Licua, que Licua le gusta meter el dedito siempre, ya sabéis que, ya sabéis que Licua le gusta. Dice que la, la de Dune, la buena es la de Jodorowsky. Jodorowsky. Tendríamos que ir a Iñigo. te podrá hablar de Jodorowsky. La inédita de Jodorowsky, la verdad es que yo, yo tenía ganas de verla imprescindible. <laughs> la, la de Jodorowsky, los, los, vamos, los arts esto que, que se quedó ahí en los arts no un poco la verdad es que molaba me hubiera gustado verla a ver qué hubiera pasado qué hubiera salido de ahí y eso que son eh, que no se llegó a hacer igual es que ahí está diciendo el igual que tampoco es que le gusten las adaptaciones de dune pero no vamos a entrar en ese, ese melón no no, no, vamos no va a entrar no vamos a entrar. Muga, siempre se, no, nos quedará la duda de cómo habría sido esa versión de Jodorowsky. Claro, sin corte y, y con corte también, me refiero ¿Cómo hubiera sido, ¿no? no sé, en general. Eh, más de dos horas. Que aquí cambiamos mal el horario. Eh, uy. Que aquí cambiamos al mal horario. ¿Qué me dices? Claro, es que. Pero allí también cambiéis de horario. Yo no, no estaba yo seguro porque yo sé que el tema de horario de verano es tema de Europa pero yo ya no sé si en otros lados del mundo en Japón Kong, claro, en Asia no se cambia la hora en Asia la hora es siempre la misma vale entonces no sé yo si allí pues si allí cambia y encima el horario de invierno eh, aunque sea solo en algunos países pues entonces sí son dos horas ya de diferencia bueno pues bien mejor también papel el cuerno. <laughs> papel <ver> el cuerno, <laughs> muchachos que eso está bien vale en mi expediente la de hoy. Ay, no se ha tirado el Kung Fu. No se ha tirado el no, Kung Fu, no Es que el, el Kung Fu es... El Kung Fu es lo que es. O sea, te tiene que gustar a tíos pegándose hostia. O sea, no... Es que no... Es que así. Ah, bueno. Hablaremos de ello un ratito. Y por The King, eh, me ha antojado repasar a Dirty Carnival. 10 de 10. Y Sunflower. Creo que esta semana caen. Sunflower. También está chula. Bueno... Dur la sunflower mola, pasa que es durilla la peli, pero es guapa, es guapa. Claro. Me pasa con Lee Byung jun que me ha repasado casi todos sus trabajos solo porque él, cuando decíamos que ya y que, claro. que muchas veces te dan ganas, ¿no? Es que Livyun jun no tiene papel malo, Ivana <laughs> Que yo no se lo he encontrado todavía. ¿Yo qué queréis que os diga? Si no se lo he encontrado todavía. Claro. Pero yo no he un papel malo de liviu jun Ni en g Diga... Iga no hay que explicarla, sino darle al play y que se sorprenda. Pues sí. ¿Sabes lo bueno de Iga? Que aunque te la expliquen, hay que verla igual. Porque da igual. Te la explican y y hasta, así como diciendo, ¿qué me estás contando? Pues tienes que verla, aunque te la expliquen. <risa> 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 qué, qué película, qué película, Iga. Pues se han acabado los comentarios y tú has visto eh, Saba, su, Suaba, su, Baja, como se pronuncia. ¿Ya ha visto algo más destacable? No. Ah, bueno. Eh, ¿Alguna cosucha? Yo he visto poco. ¿eh? Yo vi, no... vi que no la había visto. Pensaba que sí, pero no la había visto. Y me dijo Eva: ¿Cómo que no la has visto? La de The Game. La película de Game del. que es el Fincher, ¿no? Señor Fincher. El David Fincher, la del 97. Sí, esa. ¡Wow! ¿Y no habías visto una vez de Game? No. ¡Wow! Y estaba viéndola y me dice: ¿Cómo, ¿Cómo que no la has visto? Y hace así: Stop, y dice: Venga, siéntate. Y le di otra vez al play del principio y dice: Venga. Y ya está. Tío. Bueno, Estoy aquí viendo claro, que, ¿no? Con, al final. El Michael Douglas y el, y el Simpen, ¿no? No, y estaba aquí, estaba yo en mi tele iba mirando mm. y, porque me molaba. ¿Sabes aquello que te vas enganchando? De oh, Game. Y, y hostia, me gustó muchísimo la peli. Y no la había visto. Al final, claro, nunca, claro todo chulo. no se puede. Sí, sí, todo no se puede ver. Al final se te enganchan. Claro, muchas veces parece cosas. raro porque han repuesto por la tele muchas veces y tal. Y entonces, pues parece raro que. que pues no, no lo había visto. Ah, pues sí, mira, pues ahí está. ¿Vale? O sea, además, hecho, es un bien. director muy interesante. Hombre, Fincher, por supuesto. Mm. Mm -hmm. y, y, po y, y poco más no así asiático poco más pues yo no he visto prácticamente nada estoy en una época que no gestiono yo bien el asunto de la película y he visto he visto bueno he visto una he visto una que te la marinera que es la de la cuarta entrega de la saga Kiladi, efectivamente, a Sai Kumar, India, India representando. Y esto ya es la locura. Kiladi John, Kakiladi, lo comenté. Pues si, si ya lo había visto cuando hablamos con Domingo, si lo comenté que lo había visto Kiladi y hablamos un rato, pues eso, que, que tampoco he visto nada después. Entonces estoy aquí un poco en dique seco. Eh, digamos bueno. que el, el Elden Ring, me ha, las tierras intermedias me han absorbido la vida. Sí, suele pasar, sí, sí. Es mi culpa, ¿eh? Que ya te dije, esto está a otro nivel, ¿eh? ¿Qué hago yo? El Elden Ring es que es una cosa impresionante. Eh, ese videojuego, yo hacía muchos años que no me picaba un videojuego. Jugaba, yo juego constantemente, juego mucho, ¿no? Me gusta jugar juegos juego ir jugándolo y tal, pero los juegos de tranqui, te he hecho una hora, hoy, ay, no, hoy me veo una película, no sé qué, de tranqui, ¿no? Pero ese enganche de decir es que lo único que quiero hacer es jugar. <risa> <risa> una película, digo, no me apetece, prefiero que me maten. <laughs> prefiero que me maten. Y así estoy, tío. Un, una cosa loquísima, y el juego es que cada vez me resulta más, más abrumador y más sorprendente. Es que, es que es impresionante. Y no podría decir que es mi juego favorito. Porque la fantasía épica... Más estilo Elder scroll Como el Skyrim y tal... Me gusta más. Más fantasía que... Este, eh, la dark fantasy... La fantasía oscura y todo... Que tela marinera... De los, de los Souls... Quizá me, no me llama tanto... Pero... Pero... Qué juego, tío. Es muy difícil... Gestionar la frustración... Y la recompensa como lo hace, como lo hace el, el Elden Ring. Y yo creo que sí. ni en los Dark Souls se consigue eso. Ni a los Dark Souls. Los Dark Souls son muy injustos en muchos momentos, en mi opinión. Pero este, a pesar de que tiene su, también sus cosas. <laughs> pero. Pero, tío. Es que no sé, es que me bueno, sorprende. Es la, es, la, yo, es la obra cumbre de Miyazaki. Lo ha conseguido al final. La ha conseguido y. <coughs> de una manera. Para mí es un. Para mí es un para mí es uno de los mejores juegos que he jugado. El concepto, en conjunto del mundo abierto, de, el mundo de, cómo abierto. Está plan, de cómo está planteado, de que <coughs> no, te, no te, Que a mí me gusta como a ti tener un mapa con cosas que desbloquear y en plan y pasármelo no, no, bien. Si no lo digo por eso, ¿eh? Pero, el, el, pero Airing, este... Por ejemplo, no tienes mapa. Me refiero con cosas no, pero, que desbloquear. No, pero que, que a, por lo que iba a decir ahora, que a mí también me gustan esos de. De que te dan un progreso rápido, es de decir, vale, tengo cinco mil puntos en el mapa. Con que, desbloque con que borre 30 hoy, ya, ya me siento, ¿sabes? Aquí ya me siento que he avanzado. Pero aquí es, es, es otra cosa, porque es como es avanzar, es, es que a veces es más grande el mundo, se desbloquean más cosas y no te, no y se no te quedan como mar y no para, y no se te quedan como no marcadas. Para, claro. O sea, es. es... No para. Para mí es uno de los mejores mundos abiertos que se han hecho sí. últimamente. La manera Pero, de explorarlo. Sí, lo que a mí siempre el concepto que más me ha gustado de fantasía épica es lo Elder Scroll. Que aunque parezca una tontería, nadie más lo ha hecho. Lo no. Elder Scroll, tú tenías el mapa vacío. Y sí, tenía una brújula. Y cuando estaba cerca de una cueva, aparecía en gris una cueva, como diciendo: Oye, cerca hay una cueva, si quieras ve. Si no iba, no aparecía en el mapa. No había ninguna forma de poner puntito, en de, de que te salieran las cosas ya hechas. A eso es lo el que el me refería. Clor. Es que en los Elder no, no pasaba en ninguno. No. La, salvo que alguien, alguien te podía decir, oye, ¿sabes que hay una cueva allí? Entonces aparecía en el mapa, porque había escuchado una conversación en medio de una ciudad de que había dos hablando de una cueva con ladrones y te quedas coño. Esa magia que te daba, tío, de querer, ir, de querer ir a sitio, hay una montaña allí, voy a subir. Eso me pasó a mí, tío, en el Skyrim. 200 horas jugando al Skyrim llevaba yo. Y me da por subir a un monte y descubro un castillo de vampiros que no había descubierto hasta ese momento. Y digo, pues estupendo, me parece. Claro. Es, 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 sí, es, ha, cogido un poco, ha cogido un poco el test. Ha sabido coger claro. esa magia de, de, de Skyrim y el de Scroll de, de Bethesda y llevarlo al claro. terreno de, de la dark fantasy esta tan cruel. Exacto. Aquí lo que pasa es que esa ambientación tan oscura... Quizá a mí me llama una mentación más fantasía épica estándar. Clásica, clásica, <laughs> clásica. Cosas, sí, cosas, sí, sí, sí. Pero el Dark Fantasy, tío, es que, bueno, pero que le pega perfectamente al concepto de voces destructivos que tiene el juego y al concepto de, escucha, un guerrero de mierda, yo soy nivel no sé cuánto, y hace guerrero, ¡pam! ¡Pam! Te pega dos espadas y te mata. <laughs> y te queda. Bien. Eh, entonces, eso que, que le pega, ¿no? Pero la, gracia, la la clave de esto es el conjunto, tío. El El el, 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 Screen, el, Skyrim. el Elden Ring. El Elden Ring es un juego que eso, que aparte de la dificultad del mito azul, trabaja muchísimo la, la maravilla. La maravilla, tío. Te maravillas cada vez que llevas a un sitio nuevo. Te maravillas sí. cada vez que te acerca sí. al albor áureo. Te maravillas cada vez que apareces por la primera puñetera puerta de, de, de Liandel. Te maravillas, tío, cada vez que llegas a cualquier sitio. Es que te tienes que parar un rato a mirar. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? La maravilla, tío. Es el conjunto. Estás pasándolo tan mal en algunos trozos que cuando llega a un sitio y ves eso. Es sí, ese preciosismo, ese preciosismo cruel, dice es cruel, todo tan bonito a decir, y a la vez tío, todo, pero, tan es tan es todo tan cruel, tan cruel tan destructivo, es todo, desolador. Tan, tan, pero a la vez no es tan hay. bonito, es increíble. Es que es flipante, es que ya te digo, flipa, es que no puedes evitar flipar cuando estás jugando ese juego, por mal que lo estés pasando o por, aunque lo dejes porque ya no soy capaz de, de enfrentarme a, a un boss X o a un boss Y porque el nivel de dificultad se ha ido y yo no soy capaz de, de hacerlo. Aunque te pase eso, no puedo evitar maravillarte, tío. Cuando te zampas debajo de raya lucaria, es que eso... ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! Y aparece un dragón y dices, ¿qué está haciendo está aquí? Es que es una maravilla. Es que es un juegazo, tío. Un juegazo pero es por eso, es la maravilla lo equilibra todo te sorprende gráficamente a la vez que te, que te maltrata como jugador y, y tienes, cada arma tiene 40.000 cosas ocultas que nadie te las dice, investigalas tú sí, sí, no te sí. dice nada es áspero, pero a la vez cuando aprende a hacer un, un este, o a usar una ciencia de guerra lo flipa en colores y te ¿no? mata a un dragón aunque sea el primero y dice que me venga aquí el señor del círculo que me lo como Sí, sí, sí. Y luego... es, es un juego, tío. Uf, qué locura. Qué locura. ¿Tú, Me qué? ¿Tú cómo va? ¿Tú, ¿Tú cómo lo llevas? Yo bien, bien. Lo que pasa es que como... ¿Dónde va? Aproximadamente. Dentro de que se puede ir por muchos sitios y haber, y haber hecho muchas cosas o haberte dejado otras tantas para luego. ¿Por dónde? No. A ver, no, Pero yo, yo... Sí, ¿eh? Me llevaré. Cuarenta y pico horas, no llevo muchas. Vas, por pero sí, voy por ahí. O sea, estoy haciendo todos los bosses. He hecho he hecho el he hecho el primer gran boss, que es el. El injertado. O sea, el amigo injertado. Sí, sí, sí. Pero bueno, que no me yo ha casi, supuesto. Yo, yo, uf, a mí me costó el cabrón. Yo ¿Sí? maté a, Ma, a, a. Al final, todos matamos a Margit el guardián de la puerta, sí, lo sí. matamos así de primeras, como, eh, no es para tanto. Porque, hombre, tienen sus cosas, Marguerite. Eh, y luego, tío, yo a mí me pegó tremendísima paliza el este, el, y yo me fui. Yo bueno, me fui a, ver, ahí, yo me voy. a ver, yo me A ver, no, <laughs> yo me, no, no me fui, tío. Claro, a lo mejor pasé no. 25 niveles, estaba, o sea, había entrado a raya lucaria y no había matado a otro todavía. <laughs> Porque digo, no. No, ese me mata. Le pillo un miedo terrible. A ver, lo que pasa es que yo a los Souls estoy muy acostumbrado, y les he hecho muchas horas. Les he hecho a cada Souls más o menos no sé, en el primero tendré 300 horas, o sea, entonces estoy acostumbrado, no me ha costado mucho, que a lo mejor me mato 15 veces, pero no me es normal el ir vas aprendiendo. Pues, pues, y... yo le pillo el punto a ese mundo abierto de que quizá en los Souls si era, entre comillas, el bosque a ver, entre comillas, porque tampoco era así, pero el bosque tocaba por pues, lo mataban, ¿no? Sí. Pero este no, tío, que es la gracia, que aquí, de hecho, de casualidad, descubrí un caminillo que hay por ahí, digo, pues si no me tengo que matar a este. No, no tienes que matarlo, no. <laughs> y yo digo, pues me voy a ver el mundo y ahí me fui a ver el mundo y volví Esos... 20, tantos niveles después y, y ya pues entonces hablé con él yo de tú a tú y con tú su a dragón con su con caso Esos... dragón <laughs> y ya hablamos es él lo... y yo eso es lo que estoy haciendo yo porque normalmente Esa es la magia, tío. lo que estoy haciendo yo es olvidarme del concepto que me encanta eh que me encanta y lo echo de menos eh me encanta y lo diferente. echo de menos del concepto más lineal semiabierto sí. de los souls porque aquí me abruma, abruma un poco el, el, el tema de. Lo otro abruma me lo el conocio, mundo abierto, tío. Pero. Y que no todo obligatorio. Y que muchas claro, cosas son eh, opcionales. Entonces, eh, abruma. Lo, ten, lo tengo como. No sé si mentir. Como un juego como servicio, me refiero de estos online. Para que me entiendan, aunque no. Como si fuera un MMO. Que juegas en plan a desbloquear todo el map. O sea, que no voy a por la historia principal. Sino que le he hecho un rato. Hoy he cogido el caballo y. No me acordaba ni dónde estaba, porque tenía una semana complicada y no, no había jugado demasiado. Y ni me acordaba por dónde tenía que ir y me he ido por otro lado. Entonces, encontré unas cosas, las hago. Mañana, pues me iré por otro lado. Voy haciendo al gusto. Un poco anárquico, ¿sabes? En plan, a disfrutar, a ver gracias. lo que me encuentro. Y entonces lo estoy disfrutando Ves más. Que puede hacerlo. Ves que puede claro. hacerlo, tío. Yo, entonces, incluso yo, es que, que, que no soy tan de jugar a eso, tenía la idea de digo, tendré que matarme al. Puñetero goffrey este, no Godric, Godfrey otro. Eh, Godric, antes de seguir al otro lado, y cuando vi que no, dije, pues muy bien. Uh -huh. <laughs> y luego, y... cuando me dio por ahí me, cuando me dio ponerme a Kaelid, tío, está al lado de donde empiezas, pero resulta que el nivel de Kaelith, o sea, la dureza de, su, de sus sí. monstruos es infinitamente superior. Pero está al lado de donde empieza pero Ahí es donde están los cuerpos, Digo, ¿no? oye. Si me, si me miran y me muero, igual tengo que volver después. ¿no? Ahí es bueno. donde están los cuervos, ¿no? El que están en unos árboles. Uh, sí, eso. y sí, los perros gigantes aquellos. Eso me mataron a mí de un, de un soplío. Claro, lo mismo eso llegan, vuelan a tu alrededor y hace... <laughs> <laughs> y y hay dragones, y nada. hay dragones a puertas de dragones. Puerta. Y nada, y ya pues, acabando ya el, bueno la zona Gamer Quon que siempre hacemos. Le he metido, pero así fresquísimas, 30 horas al Octopath Traveler. No sé si lo conoces. Ese lo he jugado yo. Ese lo he jugado yo. Eh, Queda eh, como roll light, que tú tenías la tindecilla. ¿No, ¿No era ese? El, no, no es. Eh. No, Octopath Traveler es de, la, es de la gente del Bravely Default y del Triangle Strategy, que son los juegos estos. Vale, son rollos sí. Sí, lo he visto, lo, vi gameplay, pero no me he confundido con otro. Vi gameplay, vale. pero no lo juro. Pues la grandeza de este juego, bueno, es un juego clásico, aparte que el combate sí. engancha muy mucho. Engancha combate mucho. Hace un poco entre comillas japonés, Pokémon, ¿no? Sí, sí bueno, por turnos. Por sí, por sí. turnos, pero que te ponen ahí, te enfrentan tú contra el boss, sí. sí. sus habilidades, sus cosas, lo, sí. sí. Lo, visto lo, bueno, lo bueno es que esto es como si fuera una novela clásica de estas así medievales, de relatos, con muchos personajes. ¿Por qué te digo eso? Porque no hay un malo malísimo sí. y son los guardianes elegidos que van a, a salvar el mundo. Aquí son historias, son ocho personajes y tú eh, puedes jugar los orígenes de todos, como el Dragon Age Origins. Ah, ¿Vale? Sí. Hay un mercader, hay un guerrero, hay un no sé qué, y son historias, historias cotidianas de ellos. Y el juego, pues, coges a un guerrero que no sé qué pasa, tal, y acaba saliendo del pueblo, y entonces es un mundo abierto. <coughs> y en el mundo abierto te salen los siete personajes. Entonces puedes ir a buscarlos, puedes ir a hacer la misión principal. Un poco libertad. Un poco libertad. Y está muy chulo por eso, porque tiene un buen guión. La historia muy humana, no es tanta fantasía de vamos a salvar el mundo porque hay un malo malísimo. Y encuentro que es una maravilla, aparte del diseño artístico, es ah. estupendo. Y la estaba, estaba en el Game Pass, y mira, por, por oh, probar guay. otra cosa, sí. y mira, y, sí, y llevo, pues, llevo ya 30 horas, y está muy bien, la verdad. Qué guay. Un gran juego. Yo creo, desde mi punto de vista, que hay juegos que merecen trascender a, a ser grandes juegos o, o a que se han recordado, ¿sabes? Pero es que no, no voy a hilar bien yo esta, esta divagación, Mike, pero voy a intentarlo. Lo que decía del Skyrim: el Skyrim a mí me parece uno de los mundos abiertos de fantasía épica. Que más me han gustado siempre, pero lo mío que te digo el Skyrim, te digo el Oblivion y te digo el, el Morrowind. O sea, toda la saga sí, sí, del sí. Death Scroll. Por los detalles que tenía, ¿no? Ese mapa que no tenía nada y tú tenías que descubrirlo. Eh, y una de las principales cosas que más me gustan de estos juegos de mundo abierto es la libertad. Te venden libertad y no digo ya, pues si yo quiero, no sé qué, matar al este. En, en el Skyrim tú puedes matar a la gente. ¿No? Sí. sí, sí ir, a, ir al jefe del pueblo y matarlo. tenía una misión, ya no la tiene. ¿Por qué? Porque lo has matado. Ya está. <laughs> por pues matarlo, eh, ya está. Eh, claro. ¿Qué, ¿Qué hice yo en el Skyrim? En el Skyrim yo cogí. Yo, yo eh, desde, lo, desde hace mucho tiempo nunca hago las misiones principales de esos juegos. El Morrowind si tú ibas por la versión principal, te lo podías pasar en 20 minutos. Un juego de 100 horas te lo podías pasar en 20 minutos. Bueno, de todo. Sí va sí, sí. a muerte, sí, sí, a muerte. Bueno, había un truco de hacer una poción y algo raro, pero pero que me refiero. Y eso que la gente lo decía, "Oh, digo, pero es que eso está bien." O sea, el final está abierto desde el principio. ¿Vale? No es como el GTA, el GTA juego mítico. El GTA tú vas jugando y cada cada rato que vas jugando y vas viendo cosas, se van desbloqueando cosas nuevas. Tú empiezas a jugar al GTA y casi todo está bloqueado. Y hasta que no vas avanzando, no te van desbloqueando cosas. Digo, claro. pero no me, lo, no me lo has desbloqueado todo desde el principio. Me has tenido que ir en medio de la historia desbloqueándome cosas. Pero en, en, en los Elder Scrolls no pasaba eso. En los Elder Scrolls, yo, después del tutorial, que es matar al primer dragón, mm. 15 primeros minutos de juego del Skyrim. Sí. Cuando vas con la carreta. Que yo me lleva, eh. Yo fui a hablar con el de White Run pues porque fui a hablar con él y me piré. Y cuando a me mí escaló. me dio por subir. Cuando me dio por subir al templo de los mil escalones, que es donde te enseñan los gritos de dragón, yo tenía el 85% de los gritos ya conseguido, porque yo me había explorado a medio mundo, había entrado en casi todas las cuevas que había allí y yo había ido cogiendo ya. Yo estaba con el fútbol, que eso daba miedo y, y digo y me han dejado, no me han bloqueado el avance diciendo sube aquí hasta que no suba aquí no va a poder usar lo otro porque yo quiero bloquearte el el, el avance poco a poco. Y hay muy pocos juegos que gestionen bien eso. Y el Elden Ring, por ejemplo, está prácticamente, prácticamente, totalmente abierto. Prácticamente, porque sí. hay una. En Liandel tienes que tener algo para entrar. Bueno, eso me dijeron. <laughs> me dijeron, un tío me dijo que tenía que tener dos grandes runas para entrar en Liandel. Tampoco por ir. ahí, ¿sabes lo que te digo? Igual hubiera ido y hubiera entrado. Pero claro. Como los tíos son muy duros, pues seguramente te fulminen y ya está, ¿no? Pero está abierto, tío. Puedes irte a Kaeli a la zona de esto, puedes irte para arriba, puedes irte para abajo, ni siquiera puedes meterte a raya lucaria desde el principio y puedes hacer un montón de cosas. Y por eso me parece que que eso, que, que hay juegos que están destinados a que tú los recuerdes, más allá de otras cosas, porque son juegos buenos por los detalles. Si no, son clónicos, como todo. Como lo hacen si son clónicos, están guapos, sí, pero son clónicos. Están guapos, al sí, final. al final. Que están sí, guay y te los disfrutas, pero al final, pues eso, esos pequeños detalles que hacen un juego, en mi opinión, grande, pues a veces pues, van fallando, va a estar, no sé. ¿Sabes qué? Mi divagación de hoy. No, 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 no <laughs> totalmente, totalmente no de acuerdo. No sé si me he explicado, ¿no? ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo, lo sé si es igual ahora con. Con el de Starfield, el nuevo, el de Bethesda. Va a ser. O sea, es un jue... A, ver, a 25... ver qué sale de eso. La, primer, la, la primera IP en 25 años eh, original de Bethesda. que hacen? A ver eh, qué sale de eso. A ver qué sale, pero bueno. Que, que bueno, que hacen el mismo, mundos abiertos muy grandes. El mismo y... No Man's Sky. El mismo, no sé sí. si ha jugado No Man's Sky. Sí. sí. sí Yo, me lo he trillado mucho. De hecho, me lo he trillado con esto, mira. Con la Oculus. Yo he jugado uh. todas las horas que te todas las horas que yo jugaba en No Man's Sky, ha sido con esto. En VR, Qué locura. Guapísimo. Claro, sentado, que si no me cae, si no plegaba. Si no caído, <laughs> eh, y... y sí, prometieron, tiene polémica porque prometieron una cosa que luego no fue, por las prisas, me... pero ahora un juegazo. Ahora está todo. Recomiendo a todo el mundo mío. que si alguien es así aficionado a videojuegos y aún piensa en el estigma que tenía encima en No Man's Sky, es un tremendo juegazo ahora mismo. Y aparte de ese tutorial de, tendré que construir la nave para poder irme de aquí, es que es tirar para donde quieras, tío. Y, y sí, hay unos tiers de, de, de equipamiento que te van a permitir ir más lejos y tal y cual, pero que son, son juegos esos, que, que, que te ofrecen más libertad de lo, de, de lo que otros que te venden libertad te dan. Y entonces sí, mola sí. mucho. Y el Starfield, a ver qué sale, tío. Porque se también promete. También promete mucho. Por cerrar el conde de los videojuegos, tenemos. Bueno, para empezar, tenemos aquí a Faina. Sí, sí, es con nosotros. ¿Sí? Eso, esto hace un ratín. Un besazo, Faina. Estamos, hoy estamos aquí, videojueguiles. Videojue Por cierto, ha llegado cuando hemos empezado a hablar de videojuegos. Estaba ahí. A... Estaba al acecho. Al acecho. Eh, Liqua, sobre lo que yo comentaba de, de la maravilla del Elden Ring, dice que le pasó mucho con el Red de Redemption. El 2. Eh, yo podría decir que el, la historia principal del Red de Redemption 2 es la historia de un videojuego mmm, casi mejor narrada que yo he visto en mi vida. Es una película, tío. Yo no lo he jugado, este, lo tengo pensado. ¿No? Pues, la historia no. principal esa historia del oeste, en que ya llega el sí. tren, en que ese viejo salvaje oeste se está acabando, en que ya los, 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 los grupos de bandoleros de, ¿no? sí. que subsistían, ya eso se está acabando, está llegando la civilización al oeste. Esa ambientación y cómo se narra la historia principal, es que es una película. Tú podías coger toda esa historia yeah. principal, tal cual es, es que hay momentos que tú tienes que ir de un punto a un punto y a caballo y claro, le da un botón para que siga el otro y van conversando mientras van al caballo, porque esa escena es parte de la historia, aunque tú la, la estés jugando y a la vez te pone una eh, eh, aparece una música de fondo eh, aparece sí. no sé qué, hay un momento que claro. vas con el caballo y aunque tú le estés dando para adelante para que siga, o a la Y, no me acuerdo qué botón era para que siga el caballo la cámara de repente hace pa y te lo pone de otro lado, y no sé qué claro, y, cinematográfico. Y, sí, sí te, se cuajan mientras tú estás siguiendo, solo estás manteniendo la teca al pulsar y seguir al caballo, se están cuajando una conversación con planos cinematográficos, con música de fondo, con bandas sonora específicas, y, y, y es que está muy bien hecho. El, el Red Dead Redemption 2, en ese aspecto, sobre todo en su historia principal, está tremendamente bien hecho. Y es muy cinematográfico y se narra de una. Tiene una narrativa chulísima. Y por eso mola mucho el juego. Pero ese concepto de maravilla fantástica, es que, joder, el Edden es que es lo más lo más. Es que es lo más que yo he visto. Sí, claro, hablamos en el término fantástico. No, verdad, ¿no? Al no, nada, final, nada. El, Red, el Red Red redemption es más, rea, más realista, ¿no? Porque al sí, final sí, pero se basa en una culo, época. Bien. No, no, claro. sí, si, si he visto ya vídeos del nivel de enfermizo de, de detalle de Rockstar con los animales, con, con todo, cómo interactúan, cómo viven. O sea que al final... Exacto. Y eso es una cosa, por ejemplo, que tiene el, el, Elden, el Elden Ring, que es que a veces no parece vivo el juego. Sí. Es todo tan decadente, es todo tan oscuro. No hay ninguna ciudad que parezca viva. Todo está en ruinas, todo esté ¿no? en. Eh, sí es. Y algún rincón donde la gente esté viviendo, está haciendo de comer, que esté por ahí viviendo a lo suyo. No, está todo hecho polvo, ¿no? Pero, pero eh, siempre los Dark Souls y demás tiene como este, Es como este. Esta especie de fantasía y mundo onírico, ¿no? Que las cosas cambian y sin sí, sentido. Sí. Son, o sea, aquí son no semidioses hay... y tal con lo cual claro. está a otro nivel no pretenden que esto sea, no, es un reino como el Witcher, es un reino no es un reino, eh. ya te han dejado claro que <coughs> pero eso es un punto de, pero, mundo de semidioses y, y, sí, de, pero eso y de, es un, espiritual ese es un ¿no? punto que está hecho a propósito para mm. que este Elden Ring no se vaya a la misma categoría de Skyrim, me refiero para que tú veas Ajá, que Elden Ring sí. es lo que es y Skyrim, claro. tienes tus pueblos que te puedes perder ahí a hablar y hacer y el frío. Y, y, y la gente tiene ¿No? sus rutinas que se va a acostar claro. por la noche. Y, te y este juego, este. Es diferente. El, el mm. Es otra cosa. Es para. Claro. Es eso. Es para que esté. Bueno. Bueno, más cruel Por eso es, es eso. Mm. Es eso. Quiere llevar al máximo la oscuridad y, mm. y, y la desazón de ese mundo en ruinas por la guerra. ¿no? Pero está, es lo que es. Y está guapo. Así. Por eso pinta más eso, ese preciosismo que tiene. Sobre bueno, todo y el... los homena... homenajes a Berserk y al señor Miura ahí con las espadas y clavadas y Hay un montón de cosas. O sea, muy bien. Yo tengo un conjuro que lanza una, una luna llena. <risa> 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 Yo que sé, qué sé, que dice Tela Marinera el asunto. Qué juego, qué juego. Los videojuegos, amigos. que una afición también entretenida, pero que cuidado que, que a veces una peli... Si, si ya decía yo, ah, una película dos horas que larga, pues, imagínate un videojuego así bien puesto. Madre si vamos a la serie, esto es peor que los cadramas, muchacha. <risa> 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 eh, MUGA nos comenta que es hombre de Baldur's Gate. Los videojuegos rol clásico, de los últimos videojuegos de rol clásico que. Que, por cierto, volvió, de volvió a estar de moda, ¿no? El, sí, con el Pillars of Eternity. Pilar of e por... sí, sí, Juegazo sí. también, el Pillars of Eternity. No lo he jugado, lo tengo. El, el Tyranny me llama mucho la atención, que prometen que tus decisiones influyen mucho en el mundo. Que fue mm. el que hicieron después de los Pilar. Hicieron el Tyranny. Y, y prometen ahora... que, que tus decisiones van, van a ir muy... Eh, modificando el mundo y tal. Y ahora están... Hasta ah, que llevan, no sé, cinco o seis años haciendo el About. Es que es un Skyrim. No. Es un Skyrim basado en el mundo de Pilar of, of Eternity. A ver qué tal, tío. Que en principio este año deberíamos ver algo. O sea que. Ay, yo lo que quiero es que salga el Star, el, el Play este el, de Befenda, pero para ver, pa ver si se deciden a. a... Que poca vergüenza tuvieron en, en, el, en el E3, no este, sino el, en el último presencial de, de sacar ¿eh? el cartelito, el de los ahí. ¿Sin? Digo, porque wow. si no sacaba ahí, porque si no os sacaba ahí, le prendían fuego allá a veces esa. Entonces sacaron uh -huh. el cartelito y ya llevan dos o tres años que ni cartel ni hostia. Bueno, o sea, no, ya... 2027-2028, dicen. Eso. Yo en 2010 en 2017, algo así, ya decía yo, eso para 2021, 2022, no lo olemos. Y mira, cuando salió el cartelito, cuando salió el cartelito, la gente también le se, se vino al hype. Uf, saca el cartelito, el del Score. Digo, 2025, dije yo. Pero me pasa a mí que ni eso. Ay, Dios mío. Paciencia. Más ha hasta la garra, espera Pues muy bien. Eh por ir finiquitando aquí la bueno finiquitando por ir continuando la conversación recupero Joana que Joana eh, cuando hemos estado hablando de lo que hemos visto Joana ha querido que nos encanta que lo haga poner su lista y aquí la tiene aquí la tenemos listita Joana bazar película india le vi, no, no como... le vi el Twitter le voy el, el Twitter y tiene buena pinta buscando el cartel me va a salir. Película india. He llevado A. Va lleva, a Lleva muchas A's. Muchas Aes. Y, y aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué quiero pinchar el cartel? Porque sale aquí tremendo Saifalikan. Mírenlo, que guapo. <laughs> Tremendos ahí Tremendo Saif aquí. Que mírenlo. Mírenlo, tío. A lo abogacía. ¡Qué maravilla! Es uh -huh. que yo qué sé, es que el cine indio, una, es que una maravilla. <laughs> Mira, es que, yo no, es que yo no me puedo aguantar. Míralo. Arriba está el móvil, míralo. Cago en la mano. Y ya está. Yo, yo con esta imagen ya no tengo nada más que decir. <laughs> con seis aquí en su sombrero aquí de corte sesentero yo no tengo nada más nada más, que, nada más que decir señoría <laughs> eh, también he visto the great wall the great wall a Hero. tremenda película gate of hell gate of hell gate of hell es la japonesa sí no a mí Claro, Diego eh, Kumon, Diego que la he recomendado yo mil veces aquí en el cuón Yigo Kumon, buah, ¡La puerta del infierno! ¡Qué peliculardo! Oh, me encanta a mí esa película, tío. Eh, siempre he dicho que su tramo final define, digamos, la estética de lo que sería luego el Kaida Neiga. Sí, cine de, de este como de, de fantasma japonés. De fantasma. Así sí. onírico. Sin ser esta película, una de fantasmas. Es una de felo estratosférico y, y Sacrificio por Amor, pero que, ¡Uh, oh, qué película, tío. Buah, está brutal, tío. ¿Onde Job, ¿te acuerdas de yo? Job? La vimos en sí yo por lo menos. Sí, sí, a mí me encanta, muy guay. La de que sacaban los asesinos, la de. de el Eric Matti. Qué, qué guay, el Eric Matti, tío. Qué tío. Eh, Krause y No Man Kiss, que debe estar en Netflix todavía, ¿no? La pusieron en Netflix. Eh, esta fue, esta, pues, Típica historia de la Krause, ¿no? La fantasma cabeza y con, con los intestinos colgando y el amorío y tal y cual. Y ojo, cuidado, no, eh, enviada a los Oscars por Tailandia en su día, en su año. Esta fue la que Tailandia eligió para ir a los Oscars. No la seleccionaron, evidentemente. <risa> <risa> no están preparados los Oscars para amores de este tipo. Y ganó de... casi, todos los premios, casi todos los premios en su Tailandia Natal. Lo ganó casi tú. Bueno, tendré que verla porque no la, no la tengo localizada. Que la use, tío. Uh -huh. Muy bien. Y pues ya está. No tenemos mucho más aquí el chat. Hemos, hemos logrado limpiar, limpiar. Hemos logrado organizar el chat. Sí, sí. Aún así, aún así con casi media hora de retraso. ¿Qué hago yo? <laughs> ¿Qué hago yo, Mike? No puedo hacer nada nada más que eh, lanzar una propuesta. Cortarnos la mano. <laughs> Cortarnos la mano. Y eh, esta semana. Esta semana. Mmm, no hemos. Un día nos levantamos con, al menos yo, una tristísima noticia. De eh, la muerte de Jimmy Wan Yu. Jimmy Wan Yu. Eh, ...mítico actor de cine de artes marciales... ...de entre finales de los 60... ...los 70 y... ...bueno, los 80 también... ...director también... ...y bueno, con una historia vital... ...y... y ...tanto dentro del cine como fuera del cine... ...que es una locura, ese hombre es un, una maravilla... ...ha hecho quizás las películas... ...más divertidas y más míticas... ...del cine de artes marciales... ...antes de Jackie Chan... ...antes de todo el mundo... Eh, antes de Bruce Lee, incluso si se descuidan, y es un hombre que primaba la diversión por encima de todo. La, la diversión y la sorpresa. Dos palabras que repetimos mucho el otro día hablando con Domingo y que repetimos mucho cuando hablamos del cine chino y que repetimos mucho por cuando hablamos de este hombre, porque es que eso es lo que importa, la diversión y la sorpresa. Más allá de que haya un montón de gente pegándose con otro montón de gente. Hay que sorprender sí. y tienes que ser divertido y tienes que, que salir cosas eh, sorprendentes y loquísimas, porque el público si no se aburre. Por muchas hostias que pegue la gente. <laughs> y eh, pues, Jimmy Wanchu, eso, Jimmy Yu lo gestionaba maravillosamente. Y aquí tenemos one Arm boxer, como ejemplo. Como ejemplo, eh, hemos querido aquí poner one Arm boxer. Mike, hago el pro Summary y habla un poquillo. Luego doy yo la turra, luego doy yo la turra. A ver, el plot hay poco. O sea, esto es una pajarería. Que están ahí unos señores de Tranqui y se sientan donde no se tienen que sentar. Y viene el grupo de la banda chunga y le dice, me quedo tu pajarillo. Hombre, no, que sí. Aparece el el Saituen, ¿cómo se llama? San Bueno, el el, el prota, que no, se lían a tortazos y claro. ya la tiene liada. Claro, y ahora dice, hostia. Y luego hay tremenda, se va el otro, se chiva a su maestro. Maestro, a su maestro lo claro. Y dice, el maestro, vaya deshonra, qué feo que eres. Y dice, pero es que han dicho que te iban a pegar a ti también. Y dice, ¿eh? ¿Quién ha dicho sí. eso? <laughs> y se van para allá. Y cuando llegan, dice, que este es un feo. Y Dice, ya lo estamos castigando nosotros. Y dice, no, entrégamelo a mí, lo castigo yo. Y dice, pues no, porque es mi discípulo. Y dice, pues te pego. Pues, pues, a pues se pegan. A hostia. Y ya está. Y, ya está. y se pegan tremenda paliza. Y, <laughs> y, 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 ya está. Y, y ya está. Y luego llega el otro, lo vencen. Aún así, el tío tenía triquiñuela del puñal escondido. Es sí. triqui. Pero el la maestro, puña. el viejo maestro, es un tío listo. ¡Ach! Y le, se la juega. Y, y ya está. Y dice, ah, era un triquiñuela. Dice el otro, me vengaré. Y se va. Y contrata una caterva de, 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 de personajes de, 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 de todos los países del mundo. Eh, voy una a, caterva de, voy, de aliar la parda Voy a hacer un, un, un parón aquí. Ah. Lo me, una de las mejores cosas de la peli es que siempre dicen, mira, son luchadores de Tailandia y tienen que hacer su baile tradicional. ¿Tú has, visto, <laughs> ¿Tú has visto realmente el baile tradicional como es? O sea, ¿te has parado a pensar ese, ese, esos saltos que hacen? Yo me partía. Eso está hecho a propósito, empezaban ahí. Claro. O sea, es que ellos querían darle un aire exótico a lucha tailandesa, pero no esperan ustedes rigor en la lucha tailandesa. No, no, Lo no, mismo no. que hay un tío que hace taekwondo y, y podía decir, bueno, pues estará luchando haciendo taekwondo coreano de verdad sí. y habrá... Una, una, un, un, será fiel a, al taekwondo, una leche frita. <laughs> Pega cuatro no, claro. puñetazos, estilo kung fu, pero el tío hace taekwondo. <laughs> y lo de judo el, igual. El, el de judo igual. La, la introducción es tremenda, me ha encantado. Los, los, a, la introducción los de crédito es. Los créditos son maravillosos. La música de la película me ha encantado. ¿Qué es lo que tú dices? Muy, muy de su época, ¿eh? muy de primero el, de los 70. Muy... Mira que antes, que antes a, hablábamos, yo estaba. Cuando ya he empezado a verla, ya me ya he me acordado porque todo esto ya lo había visto. Yo lo, claro bueno que lo has visto. Claro que lo has Claro, todo con mi padre y que, y, y que tengo un montón de películas. Pero es la sorpresa y la diversión de decir, venga, a ver, ¿qué pasa? Ahora se pegan en no sé dónde. ¿Ahora qué ocurre? Ahora, venga, cambio. Ahora el trocito de amor y de tonteo con la chavalica. ¿No? Lo sí. de la mano negra de te hay que la mano negra tío que te, es que maravilloso pero claro cuando tú ves el, a todo al grupo de luchadores claro ves aquel con el, los colmillos mao, el, el, que le da un hachazo y le corta el brazo el indio pintado con carbón que es un chino de, de del pueblo de al lado claro <laughs> los monjes los lamas es que hinchables, tipo, mira, mira, ojo. Mira, mira, mira. Mira el... Es, bueno, es que es brutal. ¿Pero ¿Tú has visto es el baile? Es que... El baile de... <laughs> y con la trompetilla pero... mientras... <laughs> tío, Pero no te dura. El tráiler, ¿no? Cuatro minutazos. Sí. Se van a ver, ver ustedes, se van a gozar de buena hostia mientras estamos aquí conversando. <laughs> bueno, y ve... Lo que mola es. A ver, si te gusta el cine y sobre todo este tipo de género, es ver la artesanía de, de cómo se, se hacían ¿no? las películas allí y, y las coreografías y los momentos locos, ¿no? Como hemos visto el, al. al... Al luchador indio ponerse ahí a hacer el pino puente así, así. con el este ataque. Que marea ¿no? el otro, como teóricamente da vueltas muy rápido, andando con las manos, el otro se marea ¡ah! y entonces el otro aprovecha y, y le pega un latigazo. Luego al, al jefe maligno con los... Con, la, con el ataque del tigre y que le salen colmillos y todo. Que es japonés. Tiene colmillos. Tiene colmillos de serie, ¿sabes? Lo cual nos lleva a... Es japonés y tiene colmillos y el pelo largo que lo asemeja a un demonio entonces claro. Es como el demonio japonés. Ahí la, eh, <laughs> conceptualmente, sin ser la típica película en que, en que los chinos se enfrentan a los japoneses, a los Bruce Lee, que Jimmy Wanchu tiene varias de esas, también se lo digo. Eh, pues aquí simplemente, pues eso, es japonés, pues un demonio. Y el demonio pues tiene dientes y tal y le ponen ahí un poquito de... tal Aquí van a mostrar otro lo gordo, mira, mira, que Joana no lo ha visto. Mira, yo. Es que, bro. Es que toda es una maravilla. Madre patada mía. Patada de pecho. Patada. ¿Nos banearán el cuón por poner este trailer? No lo sé. Ure Eureka lanzó la, el, el Blu-ray de esta, remasterizado a lo loco. Hace nada de tiempo, ¿eh? El año pasado, creo. Pues no Entonces, sé. quién sabe si nos banean el cuón? Pues ya está, no lo hemos pasado bien igual. <laughs> Ay, mira, mira sí. cómo tiran ahí la, la. En fin, tío, es que no podemos verlo porque nos quedamos locos. Esto se va a acabar ya. Es que esto. One and Men Pin, aquí se queda, mira, para que lo vean. <laughs> Explotando. Ay. Pues eso, bueno. que es una película que tiene mucho tiene mucho detalle, tonto. Me refiero como ese de los japoneses, ¿no? Eh, semeja un, el líder de los japoneses a un demonio, ¿no? Y luego el hecho de que eh, aquí no hay boxeo chino contra. contra boseo chino. Aquí todos los luchadores, todos los malos, son extranjeros. Eh, una sí. cosa también muy, muy de la época, ¿no? Eh, meter mucho. Juega a que los chinos tiene que. Conceptualmente sobreponerse a lo extranjero y luego también juega a lo exótico de meter lucha extranjera eh, en el en tu película, ¿no? Meter varios este tipo de, de constructos lo hace Jimmy Wanchu en un montón de películas y, bueno, y otro. Y es, es una cosa muy común, ¿no? Que haya un grupo de luchadores, postcoreanos, indios, no sé qué, y que cada uno tiene como sus clichés. Ahora, la fidelidad, como ya comentábamos, sobre todo con la trompetilla. Pues, sí. pues, pues la fidelidad, pues no, 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 busquen fidelidad a nivel de artes marciales. Y bueno, Mike, ¿qué? Cuéntanos. Hola. Bueno, lo que, que iba. Que lo que te iba a decir, que claro, buscan un poco el que el arte marcial y los luchadores chinos, ¿no? Lo dicen en la sí. peli, oh, tus luchadores chinos, no sé qué, tal. Buscan el, el bien, realzar bien. realzar el Kung Fu por encima de las otras de las otras artes marciales extranjeras. Incluso, yo no sé hasta qué punto mmm, no, ha, no lo hacen bien, o lo hacen cercano al menos, aunque sea teatral, porque todos son coreografías sí, teatrales, pero, hombre, pero que lo hacen un poco paródico, de... claro, lo hacen un mm. poco paródico para, sí. para que el, el luchador chino quede. Puede ser. Puede ser, puede mm. ser. Juegan al ridículo de una manera así, ¿no? Así puede de. Ser, perfectamente. Sí, sí. Como el Oni, ¿no? Es Como una... el demonio. Como el demonio. Es una, es una posibilidad, cierta y real. Y luego la gracia de esto es eso: esas esa excusas estúpidas para enfrentar a varias personas, sin más, o sea. Oye, es que estás en mi silla, pues te esto, ah, pues como soy un matón, te pego una paliza, pues yo te ayudo, pues ya está, y ya se enroca. Allí nadie habla. Eso es una cosa muy del bus, sea clásico. Eso le pasaba mucho a y y en muchas películas suyas. Sí. Que llegaba y decía, eh, no sé quién me ha dicho que tú has dicho que, que me ha insultado. Y en vez de decir, no, mira, yo no te he insultado, se lo estoy inventando, dice, ¿y si te he insultado qué? <laughs> Ya, el vacileo. Porque no lo había insultado, pero entonces dice, ah, que me venas con mala forma. Y dice, ¿y si te hubiera insultado, qué? Y dice, pues que te mato, y dice, pues matamos, ¿no? Y ya está, y así empieza todo. ¿Sí? Te queda estupefacto. En la South Brothers sí, también pasaba mucho eso. Sí. Y es muy, muy eso. El honor está... Atentas contra mi honor, muerte, y ya está. Y, sí, porque... y aquí, lo, aquí lo trabaja eso. Sí. Claro, porque es un producto, bueno, pues que en la época, pues gustaba y... y, y... Y al final, si tú esta película la pasas a la época actual, hay películas de plataforma que, que tienen ese ritmo ¿no? de, de artes sí. marciales más o menos, no ese, ese momento de... O sea, que es un producto que, sí. que, bueno, que sigue funcionando. En el fondo es clásico. Es en clásico. Es muy clásico. Porque es la excusa del enfrentamiento, el enfrentamiento, y luego es el defenso del héroe. Y luego el resurgimiento del héroe. Y eso lleva una escena de entrenamiento para que resurgir y luego pues, el combate final en busca de la venganza. Eso, ese, claro. Esa estructura se sigue dando en el 99% de las películas de acción con superhéroes. ¿Vale? Sí, sí, sí. Eso de esos altibajos, de anímicos y tal. ¿Qué le pasa a esta? Que el 85% de las películas son combate. Porque aquí lo que mola es ver gente pegándose y el 85% son, son combates, todo lo demás son excusas, pero es combate. y combate, Hay un momento cuando van a enfrentarse que se enfrentan de uno en uno y tal, que parece un torneo más que un enfrentamiento. Pues es sí, simplemente sí eso: combates, 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 combates. Está muy guay. Claro, cuando llega la escena de rescatar, rescatar a Wanju Yu, se hace con música y, cuatro, y ocho o diez fotogramas fijos. ¿Para qué? Para pasar eso lo más rápidamente posible. Está pues, guay, claro. queda guay, queda elegante, queda chulo, como los títulos de crédito. Pero es como tin, 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 y luego dice, pues me ha dicho mi maestro que igual con esa mano puede... Ya está. O sea, corta todo lo que no sea pegar. <laughs> y ya está. Y, También, y, es, sí. y, y es divertida. Es que es muy divertida. Sí, es eso. Por eso que, que al final es muy divertida. Me recordó... <coughs> Me ha gustado me, porque me recordó, bueno, la de Hard que pasa también en una pajarería, ¿no? Y dije, mira, y el, el Sí, quizá, que, ¿no? que que la pajarería es que, son los bueno, típicos, los típicas no, casas de té donde la, donde tradicionalmente, té, sí, incluso sí, sí. hasta hace en los 90 pasaba. Yo no sé si ahora sigue pasando. Lo, lo, la gente que tenía pájaro los llevaba. Y entonces Eso. pues compartía con otros, se tomaban un té, charlaban y, a la, y, y llevaba al pájaro que le dieron una meja al aire y, y, y claro. los otros no los llevaban. Y eso es como muy Paja tradicional. ¿no? Que es Pajarería, ¿no? que, me, que no es sí, sí no, bueno, pues sí. Que sí. ¿Entiendes? ¿Qué? Y al final, claro, me ha gustado porque dije, mira, mira a John Boo, ¿no? La escena un poquito, están ahí tomando el té, llegan aquello con los sí. pájaros, el mamoneo de Temiro, las pistolas que al final es, es una estructura clásica, que también lo hemos visto sí, en, sí. En, las, en El Honor, en las pelis de Jonito, hablando de directores más conocidos, más, más de, de China y Hong Kong, o, mm. o en los Buxias. Pero, bueno, es un producto pues que, te, que, que es rápido, es divertido y, y oye, te sorprende, ¿por qué no? Porque estás claro. ahí pensando que... Juega que, al... al... Claro. Sí, sí juega la arte marcial, porque una cosa que, que bueno, tienes que entrar, ¿eh? a lo mejor hay un momento que sean si 20 minutos de gente pegándose con otra gente, pues puedes decir, mira, no es mi estilo de entretenimiento. Hombre, claro, te tiene ¿Eh? que gustar. Sí, sí. El, el género, pues puedes obviarlo casi por completo. Me refiero porque el Buxia sí, ya tiene su historia rocambolesca de venganza, que va por otro lado, pero el cine de artes marciales, de Kung Fu, pues tiene eso, esas cosas más directas. ¿no? Pero a la vez es introducir elementos. Ya no solo los, los elementos exóticos, sino luego ya es meterle cosas, ¿no? Eh, ¿Qué hace un yogi? Pues que ande con las palmas de las manos y vaya dando <laughs> vueltas eso. ¿Y qué hace nuestro héroe? Con el, dedo, el manco con el deo. Se acaba un puñal, pero que le sale por la espalda. No es que digas, mira, no me, se me inca. ¿no? Se le inca y le sale por la espalda y le digo mira, no me he echo nada. <laughs> y lo de los lamas con el control de la circulación. Claro. Que se, se usan los, los lamas Claro, los lamas hinchables porque se hinchan sí. porque, y se hincha, se infla así con él. <laughs> los sí. lamas hinchables, lo llamo yo. <laughs> Muchas gracias. Y, y, y eso es, tienen así todo como muy loco. ¿no? Y, y es sorprendente. Nos juntaba aquí en la cantera, que pues tira dinamita, tirale dinamita ahí que explote. Y, y una cosa sorprendente que tiene esta película es que es muy violenta para los estándares de la época. Eh, en los 70, recordemos que el mismo año creo que se estrenaba esta, se estrenaba la primera de Bruce Lee en Hong Kong. Mm. Y esta está, está, está también producida por la Golden Harvest. Sí. Lo mismo que la de, que la de, que la de Bruce Lee. Eh, hasta entonces, eh, el cine de artes marciales no se prodigaba, se prodigaba el buxia, el buxia de capa y espada, con armas y con tal, el cine de artes marciales. Estaba ahí, pero no era. No, era, no, no, no se veía tanto, ¿no? Y, y este, aparte de encumbrar un poco ese género, ¿no? La lucha sin armas, también es súper violento, heredado de un poco la trayectoria que había tenido Yu en la Shaw Brothers, dirigido por Chanche. Y entonces también le mete eh, mucha violencia al. a, al, a este, eso gente ensangrentada, la forma de, de cortar el brazo, eso es ridículo. Bueno, ridículo, sí. eh, que es sorprendente, ¿no? Sí, es eh. y, chaca, y el brazo fuera, y, y el brazo hace y se cae al suelo. Y luego sorprende también la contundencia con la que se muere la gente. No, no sé si te has fijado, Mike, que la gente se muere aquí de una forma muy, muy muerte. Sí, sí. <laughs> la gente se muere muy, muer muy muerta. Eh. Cuando quieres poner, es como que cae a plomo al suelo así... ¡pum! Y oh, caen a plomo. Sí, no es de estos que se mueren sí, sí. rulando ah, y se mueren, no hacen. ¡pum! Y caen como a pluma al suelo. Hay muñecos, como muñecos. Sí, sí, es como. A, a y luego, locura, ¿no? Como que está un tío en el puente levadizo y le pega así un puñetazo y se supone que lo ha medio matado, pero luego se ve como el guan coge y tiene un muñeco. Que es un muñeco. Pero lo tira y, de arriba, abajo. Puente abajo, puente abajo y el otro allí. <ríe> <ríe> y te quedas dios O sea. Intenta que la muerte y, y, y el, el puñetazo sea como... Utiliza mucho cámara lenta también para, uh -huh. para algunos momentos de puñetazo. Intenta crear una contundencia y una violencia que quizás se va un poco de madre para lo que era el estándar de la época. Que ya te digo, en el Busia ya, ya estaba Chanché eh, haciendo de la suya y ahora comentaré, si acaso, un poquillo más sobre el tema por ponerle en antecedentes, pero que, que es un punto curioso, ¿no? Interesante. Sí. sí, también la pelea del creo que es del granero allí que le pone en, el, en, la, en la polea Uy, sí. le pone el brazo ahí ta, 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 ta. La, que dice hostia tiene sí que es verdad que, que otras películas sí que dice, ah están pegándose y tal pero aquí sí que ¿Tiene? sí que es teatral y es unas coreografías de su época <laughs> Pero sí que está sí. esta contundencia de si te matan, te mueres. No, no, te, no sí, se si ve está... ahí que dices. Hmm. O sea, se nota que dice, están haciendo su coreografía, pero tiene la contundencia en la hora de, de los daños, ¿no? de que si a uno le pegan bien fuerte, venga al suelo. O lo tiran sí, para sí, ahí, hay... va, venga. Cae muy a plomo y la verdad es que sí. mola, tío. Es que A veces cae sí. la gente al suelo y dice, ¡Oh, qué cena, <laughs> qué momento. Cae una plomo al suelo que, que está guapísimo ¿sabes? Está, está chulo. Y, y nada, es que tampoco, <laughs> tampoco da mucho más, porque es típica película de hora y media, Kung Fu. Eh, si les va el género, véanla, porque es que es muy divertida, mmm, porque tienen que dejarse sorprender. Mm. Y, ...y la verdad es que mola... ...la verdad está, está chula, chula... ...tiene un poco mm. de todo, de acción... De, ...de... ...un poquito de amor con la señorita... ...un poquito ahí de coqueteo... ...pero es nada... Un, pero ayer. <laughs> ...un poquito pero... ...pero básicamente son hostias... ...claro y, y eso que, que... ...un clásico... ...un clásico de lo que sería... ...esa estructura de... de ...que tenía el género en aquel momento que si se fija en una película de Bruce Lee no varía mucho quizás tenga tiene un poquito más de historia sobre el enfrentamiento con japoneses o estoy en Tailandia y no explotan sí. los tailandeses ah. pero en el fondo es parecido todo un héroe que surge para enfrentarse solo que quizás en las películas de Bruce Lee no existe el periodo de descenso del héroe porque Bruce Lee es Bruce Lee y Bruce Lee va hacia arriba siempre siempre hacia arriba entonces, ese concepto del héroe que cae y luego resurge, ¿no? eh, pues, que, se, que se estila tanto en el Books y en el Cine de Arte Marcial, y en el Cine de Acción, pues, hombre, con, con Bruce Lee igual se daba menos. Pero, pero igual le mataban a un hermano o algo así, pero, pero que eh, aquí se, se hace de forma muy, muy contundente. ¿vale? Claro, ese, ese, ese mo el momento de resurgir, del entrenamiento, de resurgir del héroe. Es lo épico de esas producciones, que es lo que a mí realmente me, me gusta. Claro. Ahora recuerdo, por ejemplo, también en, en una película, en la de Full Contact de Ringo Lam, también ocurre mm. lo mismo, ¿no? Cuando, sí. Cómo se entrena, cómo se recupera. Es, es que es el mismo concepto al final, es claro. algo bastante claro. clásico. Claro, aquí ya es la locura un poco de, ¿cómo te cura la mano? Métela en fuego, pórjala como si fuera una espada. Sí, mira, eh. claro son los momentos locos no son los momentos un poco locati que, que son los que te sorprenden los que dices pues yo me tengo que dejar llevar bueno pero, pero quizás <laughs> sea también un también quizás sea ahí un, un desto de intenciones viniendo de que el buxia era un género que estaba ahí a tope y no sí. y, y decía vale nosotros vamos a ir con los puños no y hagan ese simbolismo de forjalo la mano como si fuera una espada Sí, refiriéndose sí, un poco a esas producciones de capa y espada que dices tú uh -huh. no sé, es verdad, es curioso uh, porque guay, si, te tiene, fijas, tiene si te fijas uh -huh. luego la pica como si fuera, está ahí con la piedra ah, no, como, como si fuera, fuera cling, una cling. morja sí, sí, es sí. verdad mira, sí, sí. tiene su momento ese y luego se levanta del suelo como Drácula y chan eso ¿Se ha visto en el tráiler bueno, sí. no pero lo se levanta ha esto? da igual eso es que mola el tío mola pero se levanta como un vampiro chino eso lo claro. tendrían el aparato de levantarse de las pelis de vampiros chinos y dirían claro. ponlo ahí, sí, que... Ponlo ahí que mola que le ponemos... y el final es muy bucea, se acaba y punto <laughs> el final es muy el final es muy bien es que está guapísimo está, está sí, mucho... claro Acaba lo que está. tiene que acabar y claro. a 10. Para la casa. Está chula, está chula. Y. Pues yo quisiera poner. De, hacer un poquito de, de, de comentarios sobre el contexto. Poner en contexto un poco todo esto. De, al menos el personaje, ¿no? Porque hablar de Guan Yu, eso requeriría un programa entero tranquilamente. Hablar de película, hablar de, de un poco de él, ¿no? Porque es tela marinera. Pero. Wang Yu, quizá el papel más famoso que tuvo, su primer gran éxito, fue precisamente el espadachín manco. Sí. Que no es luchador manco, el espadachín manco. De mediados de los 60, en la Sauroder, que no es la trilogía, y así no me, no me alzo yo a cogerla. Ahí está, esa es la que tengo yo. Aquí está. Esta es el espadachín manco. ¿Vale? La primera película. Eh, las tres dirigidas por Chan Che. Eh, y... Y bueno, el espadachín manco es un poco la primera, el primer gran éxito de, de Wanju en la South Brothers. Miren lo que chulo. Tremenda película, tío. Más coherente ah, que no esta, me... entre comillas. ¿Vale? Pero la, la escena de cortar el brazo también mola un huevo. ¿De qué va vale el espada manco? El espadachín manco es que este muchacho es hijo adoptivo, que no físico, ¿no? Es como hijo adoptivo de una familia de artes marciales. Pues el tío. Bueno, pues no, a lo mejor los alumnos no lo respetan tanto porque es como el hijo adoptivo, está por allí, haciendo sus cosas, pero el muchacho sabe, sabe un poquito y tal. Ocurre lo que ocurre, hay una venganza, hay un asesinato, no sé qué, y entonces, pues los malentendidos, los equívocos de la vida llevan a la hija a acusar al, al muchacho de, pues, del asesinato, de haber roto a la familia, no, no has pagado, no sé qué. Y entonces... Eh, la ansia, el ansia de venganza de una mujer despechada, aunque suene, es que lo es que, lo que pasa en esa película, es lo que, lo que le cuesta a Guanyu el brazo. Hay que verlo, que tela, la, esa cena nevada, eh, guapísima. Y al final, pues, Wan Yu se, se lo dejan allí tirado, lo rescata un médico, lo mismo que en esta, exactamente igual, uh -huh. lo rescata un médico y su sobrina, y o oh, hija, no me acuerdo qué era. Y bueno, lo ayudan y tal. Y entonces el tío, casualidad de la vida, termina, pues está de bajona, lo mismo que en esta, porque soy un tullido. dice, pero igual puedes practicar el, el que tengo aquí el libro del arte marcial, de, <laughs> de el espada de chismanco, <risa> <risa> el, la espada de una mano. Entonces el tío coge y, y ya, eh, pues se decide a volver y a restituir su honor. Un buxía súper clásico, más allá de de lo sorprendente de, del tema de, de cortar el brazo y tal. Es un buxia muy clásico, pero muy, muy chulo, merece la pena. Eh, un, un tremenda película. Y ahí Chanché ya deja ver bastante claro su, ese venazo de hiperviolencia que, que estaba empezando a instaurar. ¿no? El buxia que se hacía en Hong Kong, se hacía sobre todo en, en, en idioma cantonés. Era un busia muy basado en ópera china, era un busia muy de bajo presupuesto, era, era un busia que tenía incluso contenido fantástico, había rayos ahí, ¡buah! y cosas así. Y entonces la Sau Brothers dijo: No, vamos a hacer un busia aquí más rodado en mandarín, en idioma mandarín, para exportarlo y que sea más realista y más crudo y tal. Y ahí estuvo Chanché dándolo todo. E instauró un poco su todo ese venazo de, del hiper hiperviolento, de, de los protagonistas más masculinos y demás. Y está es un buen ejemplo. Super éxito en Hong Kong, salió una segunda parte poco después. La aventura del espada de Chismanco, el retorno del espada de Chismanco, según el, el, el pack, y ahí siguió la cosa, ¿no? Jimmy Wanju estuvo trabajando y tal. Hacia finales de los 70, pues llegó un momento en que la forma run Run Shao, que era el director del estudio, lo llevaba de una forma bastante a rajatabla. Este es mi estudio y aquí mando yo. Y claro, mmm, bueno, eso sería algo de explicar, pero había una serie de contratos de exclusividad. Se estaba quedando bastante anquilosado. Y una serie de directivos, entre ellos Raymond Show, dicen nos piramos y se piraron. Dejaron el estudio, se fueron. Y se fueron y fundaron la Golden Harvest la Golden Harvest la fundaron gente que se piró de la de la Sau. pues en, en ese contexto, pues Jimmy Ganchu dijo, pues yo también me piro rompió su contrato y se fue ay, ay. Qué y se fue y se piró, y dijo, ya me voy de aquí eh, y ya está tuvo litigios legales con con el estudio que creo que perdió, porque se piró y ya está, y, y bueno hubo historia y entonces dijo, pues me meto a director. Y hizo The de Chinese, Chinese Boxer, el boxeador chino. Que es básicamente igual que esta, pero con los dos brazos. <laughs> con, los, con los dos brazos. Eh, el boxeador chino. Otra película mítica de. Otra saga, porque tiene también varias partes. Saga mítica de. de Kung Fu, ¿no? Jimmy Wanchu dándolo todo, ¿vale? Y. Y eso. Y entonces, pues, eh, poco después de esta, sale el luchador manco. Recupera un personaje que también tuvo litigio por esta película, porque claro, mmm, la Sauro decía que el personaje del Padre Chismanco era suyo. Y wanyu Yu dijo: Pero si lo interpreto yo, es mío. <laughs> y, y entonces, pues, allí a que, pues, hicieron lo que les dio la gana, sabes lo que te quiero decir. Ah. Y ahí, pues, se, se lió. Y entonces La Shaw Brothers, el mismo año que se estrenaba esta película, o el año después, hizo La Furia del Tigre Amarillo, que es la tercera parte de la saga del Espadachín Manco, en La Shaw Brothers, que ya en este caso la interpretaba David Chiang, interpretaba el, el papel de, del Espadachín Manco. ¿Vale? Poco, pero también porque vean las películas, por... <laughs> las contextualicen y así las ven luego, porque están guay. Wang Yu también sacó una segunda parte que esto vamos que esto no me resisto a ponerle el tráiler mientras hablo sacó una segunda parte de, eh, de one armed boxer llamada ojo ojo al dato one armed boxer cuenta la guillotina voladora o también conocida como master of flying guillotine el maestro de la guillotina voladora Aquí, ¿qué? Pues tenemos, Dios, miren cómo vuela la gente. Sí, <laughs> es sí, que el trailer es para Los puñetazos aquí también son contundentes. Eh, más de la mitad de la película, B básicamente, es eh, un torneo de artes marciales. Guan Yu lo invitan a un torneo de artes marciales. Y entonces, por pues, la mayor parte del tiempo, estamos viendo peleas, pero en un torneo de artes marciales. Pero hay un momento que aparece el lama, mírenlo, el, la el lama de la guillotina voladora. Para quien no conozca, la guillotina voladora es una de las armas más peculiares que tiene la, la cinematografía. Bueno, creo que existe de verdad, que está documentada en, la, en los escritos históricos. Digamos que una de las armas más peculiares de, la, de, de, la, de las artes marciales chinas. Como un pez de sombrerete que te, que te lo tiran así, ¡cha! Se lo pones en la cabeza, se te despliega, sale aquí una esta y te corta la cabeza. La guillotina voladora. Sí, 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 sí. Sale así, ¡chas! Y tal. Eh, y entonces aquí hicieron un crossover entre el espadachín manco y la guillotina voladora. Para quien le interese, esto se une a la anterior, porque Guan Yu hace el mismo personaje, el espadachín manco, y porque el lama de la guillotina voladora, la guillotina voladora que es ciego, es el maestro de los lamas hinchables. ¡Ojo, cuidado! Oh. El maestro de los lamas hinchables es este hombre y viene buscando tal. venganza porque se han cargado los lamas hinchables y hay que, hay que buscar venganza y aquí como ven pues también hay mucha arte marcial, también hay luchadores exóticos esta muchacha es la, la del tigre que le pegáis uno arañazo a la gente que, que son mortal, la muchacha esta y, y luego tienen, también salen dos de estos lo, dicen de la isla de Java dos de estos siameses también y este hombre, no sé si saldrá el, el indio no sé si saldrá aquí en, en el este en el, el tráiler estira los brazos como en el como en el, como en el, como en el Street Fighter Hace y estira los brazos, estira pues los aquí, brazos 3 o 4 metros es que, 3 o 4 metros y estira los brazos. Es que, justo digo, me estaba recordando, digo, es que claro, Steve Fighter se, se basó se basa en este tipo de películas. Entrega y andando por las paredes, ojo, está andando por el techo porque el tío es un maestro de las artes marciales. <laughs> Es que Qué la película esta, si, si esta que hemos, esta que hemos visto es un, es un sin Dios, esta ya es la maravilla. Eh, o sea, es que es la maravilla. ¿Vale? Y luego ya por la triquiñuela para intentar que la guillotina voladora y tal y cual. Eh, tremenda película, señores. A mí, yo de verdad, Coming Soon. <laughs> coming es sus mejores pantallas. <laughs> coming Soon. Eh, tremenda película. No digo nada. Porque es que a mí me parece divertidísima. Ya se va casi más que esta, se va estratosférica y, y muy divertida. ¿Y dónde sale la guillotina voladora? Pues efectivamente hay una película de la show Brothers que se llama La Guillotina Voladora. Estrenada o sea que un poco antes. El señor sí, este sí. siguió pinchando un poquito a los. Claro, se, se eh, siguieron la, pinchando, ¿no? Hombre, claro, eh, las obras la obra de Cenora Guillotina voladora también con relativo éxito, porque era muy curiosa y la película está muy chula. Salía Cufen, o sea, la película de la está guay guay, o sea, véanla, también como muy clásica, pero con esta peculiaridad, ¿no? Y, y el tío dijo, pues voy a hacer un crossover. <laughs> no tengo bastante con, con un brazo, pues ahora Guillotina, guillotina. hizo el crossover, se lo sacó de la manga. Poco después de, de que la obras de a la suya. De hecho, mucha gente se pensó que era la segunda parte de la guillotina voladora. Que era yeah. una, una segunda parte, incluso a nivel de distribución internacional, casi se llegaron a pensar que era una segunda parte. Y, y no, ¿vale? La de sacó una segunda parte, pero años después, creo que fue en el 79, varios años después, llegó a sacar una segunda parte de, de la guillotina voladora. Y de hecho. Hace cuánto, ocho, diez años salió una versión, ¿no? De sí. la Guillotina voladora, también más moderna, recuperando sí, un poco sale, de este. Creo que salía Sanjuán y no sé quién más. Sí, San yo Jue. no la he visto, pero decían que era mes. decían que era mes, pero yo no la he visto. La nueva, la nueva. Yo tampoco. Y, y eso y, y y ya está. <laughs> es muy, eh, que, que, no, que no podía pasar yo aquí la tarde sin nombrarle la Guillotina voladora. <laughs> y este maravilloso sí. crossover ¿salió tercera parte de One and Merboses? no lo recuerdo pero Wang Yu siguió con sus películas, tiene buxias tiene películas de artes marciales eh, tiene cine negro tiene alguna colaboración con Estados Unidos tiene una carrera de cerca de 90 películas más allá de todas sus primeras obras con los Saw Brothers eh, tiene una, una filmografía curiosa y una filmografía llena de, de mucha centricidad, mucha arte marcial, mucha acción, y la verdad es que merece la pena. Merece la pena. Y destacaré que también sale en una de las películas de Zatoichi, El Espadachín Ciego. El esp <laughs> en la saga de, clásica de Zatoichi, protagonizada por Sintaro Katsu, que son 27 películas, si no recuerdo mal el número. Hay una que se llama Satoichi, eh, conoce al, al Espadachismanco. El espadachimanko, por motivos de la vida, acaba en Japón. Y ahí hay un, un enfrentamiento. Sí, sí sí. Sí, hay sí, un... sí, sí. Ganará Japón, supongo, ¿no? Siendo japonés a la peli. Se queda neutra. Se queda, ne... oh. no, se queda neutra. Es que hay, es que son dos, eres, que son quedar... dos Claro, claro. Había que quedar bien. Había que dejarlo ahí empate, ¿eh? Bien, bien. Hay que dejarlo empate, hay que dejarlo empate. Qué maravilla de Crossover. Oh, bueno, tío, que, que eso, actor y director curioso dentro del tema de, de cine de artes marciales y tal, bastante mítico. ¿vale? Más bueno, allá de otras consideraciones personales, que vamos, que el tío ese caso no sé cuántas veces... <laughs> y lleva a su mujer con otro. Yo no sé si se lo cargó. Bueno, do, Domingo apunta, porque al Domingo le gusta apuntar este tipo de cosas. Que que Wang Yu pues, pertenecía a las, tri, a, a las triadas de Taiwán. De, de Taiwán, creo que era. Y bueno, pues que a saber lo que hiciera. Yo no sé si mató a gente. Yo no sé si él, él mismo mató a gente. Pero. Pero que estuve metido seguro, vamos. <laughs> bueno, hombre, si, si estuvo metido en las triadas. Mmm, sobre la muerte sabía. Seguro. Estaba, estaba en el meollo, estaba en el meollo. Que lo utilizaran para, yo qué sé, para blanquear el dinero, pues ya no lo sé. Como... Claro, Pero que eso, que al final son historias curiosas, ¿no? La relación del cine chino de casi todas las épocas con, con la mafia, uh, de la marinera, ¿no? Entonces eso bueno, lo... da para pa mucho hablar. <laughs> es lo que habla es lo que comentabas tú antes no el que cambia la cosa cuando te informas en el contexto en el cuando se hizo esa película quién hay detrás de no quién sí. hay detrás de todo eso cuando has explicado lo de lo de, eh, de Raymond Wong y todo estos, no el... El Raymond el... Show, sí el... hay el... Raymond Show, que se separaron sí, cuando... de tal sí, sí. Y... bueno eso tiene historia en pero Asiática que... tengo, tengo largo y tendido sobre el tema. <laughs> eso tiene historia. Pero, pero claro, mmm, mola saber también que el tío estaba en las triadas, pero mm. claro, por eso tampoco, quizá a lo mejor lo podían tocar demasiado, o cuando ya rodaba películas ya no estaba. O sí, Yo o durante tuvo, eso. O estaría durante la. Ya ves. Claro, es que ahí al era muy final Es lo típico, ¿eh? ¿no? Pues lo mismo, lo mismo dice, pues tú: nosotros damos dinero y así lo blanqueamos, o estaba pegando tiros por ahí, no lo sé, ¿sabes? Claro, que te digo. Que al final. Que al final las triadas tienen mucha historia. Estaba metido, era miembro oficial de la triada, sí, seguro, sí. Ahora, ¿qué hacía en la triada? ¿Hacía película y blanqueaba dinero? Mm, se dedicaba, pues, a lo mejor, al tipo que pilló con su mujer, pues igual a lo mejor se le dio matarile, supongo, no lo sé. Hombre, a lo mejor, a lo mejor muy sí, bien, sí. muy bien no saldría el hombre. Sale o sea, mal, a, lo mejor, sale cuando, a lo mejor cuando hacía las películas le dabas un guantazo a uno y le dejaba una bolsita con dinero o con sustancias. Hacían los, los intercambios. Toma la pasta. La base. Ver, toma. <laughs> la pasta pa, patada. Historia, Historias que Domingo tendrá que recopilar, tendrá que recopilar y. y y que, que no informe, que no informe, que eso es siempre interesante la verdad. Sí, eso es eso me, me es muy interesante, a ver si un día para tenemos un artículo, a... sí. tenemos un artículo en, en Asiateca que proviene de Olcine que creo que escribió fue Jesús Manuel, eh, Nico Giraldi, como Nick, Jesús Manuel, el autor del libro de la IFD y la Filmar, que hablaba un poco sobre, sobre cine y mafias y hablaba daba unas pinceladas, el artículo no es no súper es extenso, aunque sí, bueno, es extenso, la verdad, pero que no digo que sea un libro, eh, que hablaba un poco sobre todo el tema este de, de la relación de las... Eh, se llamaba con Concine y Crimen. Voy a buscarlo, a ver si estaba, que no, que no me equivoque. Sí, pues, es lo que te comentaba, que que si cuando volvamos a invitar al domingo si le apetece venir pues que nos comente un poquito más sobre esto sobre cine mafia pues, ¿sabes? es un tema interesante no un día aprovechando quizá podemos hablar un poquito de cine de cine negro de cine de mafias de chino y de Hong Kong y aprovechamos para para hablar sobre ese tema que siempre es interesante no sí mm, estaba pensando sí. Y, y sorprendente sí. interesante y sorprendente vamos claro, claro. claro. Hmm. Pues aquí está, si sí es de Nico ¿Vale? Lo tengo hoy en modo negro del <laughs> especial Hong Kong Noir que, que estuvimos haciendo en el cine hace ya años Ya ves, el artículo este lo publica en 2009 Vamos, lo recuperé de 2009 que, que anterior Y, y eso ¿tabes? Hay unas pinceladas sobre Sobre productores Sobre directores Sobre... pues eso de unas pinceladas, algún, algún extraño accidente que ocurrió, la verdad que, hombre, extenso, aquí ve, extenso es, es, pero que no, que no un libro me refiero, pero extenso es, es, y da, da unas pinceladas sobre, sobre el tema, y la verdad es que está, está curioso, la verdad, el tema de, de la mafia. Sí, y, y Interesante. Domingo se apunta, no digo nada. Bueno, de hecho... Domingo en... se apunta. <coughs> Hostia, y, se con, lo... y se habló con Jesús, a ver si quisiera. No sé yo, ¿eh? Jesús es muy de, eh, muy de estar tranquilo, como buen sevillano, y no sé yo si querrá. Pero igual se lo comento, ¿eh? Le digo, Jesús, vente. Y juntamos a Jesús y juntamos a, a Domingo, y esto se... <laughs> Entonces, nosotros nos callamos, que hablen ellos. Bueno, oye, mira, <laughs> así, así, no, así no trabajamos nosotros. Claro, nos así quietos, no. Sí. Qué bien. Traemos. Yo me hago. Claro. Yo me, hago, me, me pido comida preparada y vamos así, un bol de fideicos o algo. Así, nosotros sí, nosotros. Con el micro quitado para que no se escuche sorber y, y ya está. Y, y, y vamos Íbamos disfrutando de la conversación. Claro, claro. Pero sí, sí, hay un montón de temas así muy curiosos, ¿no? de, en, en las trastiendas. vale bueno, y Y, más... y que hila un poco, y que un poco con, con toda esta ola de indignación. Entre comillas, otra, otra divagación. Mucho estoy divagando hoy, Mike. Otra divagación. Toda esta ola de indignación, ¿no? Sale. A ver, que es comprensible, ¿no? Sale un, una denuncia de alguien que tiene, que tiene un caso de, yo qué sé, de acoso que lo han denunciado y tal, y hay una especie de, de intento de, de, de cancelarlo, ¿no? Y yo siempre pongo en duda el hecho de cancelar obra. Por, por este tipo de casos y películas. ¿no? Y yeah. digo, si fuéramos si fuéramos tanto para todo, si nos enterásemos de todo lo que hay de mafia con películas de Jackie Chan o de o de o de Donnie Yen o de no sé qué, si, si le tuviéramos en cuenta qué hacíamos. Lo no veíamos pero, la mitad de las películas. ¿no? Claro, pero eso al final eso al final es muy, eso es un tema muy complicado porque eso ya es depende de, de la persona lo que le afecte el hecho que ha hecho ese, ese personaje. ¿vale? Porque sí que hay gente que consigue separarlo, pero a mí en algunos casos me es muy difícil. Depende de lo que, de lo que esa persona haya, haya hecho. Sí, tanto, hay grado me parece cada, tan, sí. tanto, tanto como un artista, por, por, de, de una manera, porque si a mí la música, o sea, un artista ha, ha, ha hecho algo muy grave que a mí para mi persona, lo que sea, me afecta, mi día a día me genera algo malo que no me gusta, al escuchar su música, por ejemplo, sí, indirectamente no me... Mm. Claro, pero yo puedo entender que hay gente que lo pueda separar. ¿Vale? Mm. Supongo que hablas a lo mejor de, lo de Sion Solo que ha ocurrido, pero... No, hablo en general. Yo, si ah, bueno. Es verdad que, que el, el caso descarado de ahora mismo es el de Solo, ¿no? Claro, yo te ha lo, lo digo... Yo, nuestro, por ejemplo, ha, ha pasado con con no me... mucho. No me, sorprende, no me sorprende porque yo nunca he querido entrar en lo que, porque no me gusta así un Sono y tal. Una de las cosas, tú lo sabes, que no me gusta es la forma en que, la, la forma y depende de cómo trata la mujer. El, el, mm. Y yo te decía que no lo veía cri tú, es que es una crítica. Eso lo, yo que lo veía él. ¿Ah? claro, ¿Ah? <laughs> Yo lo veía de una manera justo lo que, te, que me, a mí me, me, me producía rechazo, ¿no? Mm. Me producía rechazo. Entonces, esto es mm. un tema un tema complicado. Que sí claro. que sí que a lo mejor la masa general pues el tema de cancelar o... Exacto, es un tema complicado. Hablo de la masa, de esas olas de claro. puritanismo que vienen a veces y no hablo del... Quizá el caso de acoso y tal y denuncias pues es más complicado, ¿no? Pero en muchos aspectos. Bueno, hay sí. Olas, sí yo te no, hablo, hay olas de yo te puritanismo, el... de que claro. como se habla ya parece que hay que apuntarse al carro y no sé qué. Se habló también con... Con Woody Allen, digo, ¿qué hacemos? Dejamos de ver las películas de Woody Allen, todas las quitamos. Eh, todos los casos estos de China, en China es más descarado, ¿no? Hostia, esto sí. tiene mucho dinero por la bueno, cabeza. pero pero claro, directamente desaparecen pero, del mapa. Es diferente, Ahí, pero. ¿No? que la película? Desaparecen y quitan sus películas desde las plataformas también. Sí, sí, o sea, sí, sí, no solo sí, desaparece sí. La, la persona como 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 para producir nuevas cosas, sino que también la quitan del medio. Claro, por pues Que es especial. Claro, pero sí. ese, esa, esa dicotomía que tenemos a veces sí. de, de ese puritanismo por un lado, pero a la vez no sé qué, a lo mejor no sé cuánto, a lo mejor no sé cuánto. Y no sé, pero que a veces pues, que también... eso, que si nos pusiéramos muy tontos con eso, perdona Mike, sí. eh, que si nos pusiéramos muy tontos con eso, que al final hasta Jackie Chan ha estado, con la, ha estado relacionado con la madre. Claro, margen, claro, totalmente. Que, que hay Que todo el mundo tiene sí. su cosa. Entonces, pues, pues bueno, que... Eso, que hay que valorarlo todo y no dejarse llevar por pues, muchas cosas, que luego es inevitable que, que haya autores que no puedan, que no, que sí, eso es inevitable. Eso que, es que luego, que luego, claro, que luego es, muchas de estas cosas generan efecto contrario, se habla porque tal persona ha hecho y, y, y su obra, hay gente que le genera interés y va a ver esa obra porque ha oído que ha hecho tal cosa, eso también no ocurre. ¿no? A, a, la, a, la, a la inversa. Sí. ¿Vale? Porque no deja de ser de que se hable de esa persona. Pero claro, es, es que es complicado. Yo te hablo desde una persona, desde el punto de vista individual. Luego, desde el punto de vista empresarial... En una, hablo película, general, no, en una no. película o en una... No sé, no sé, en una película hay guionistas, hay cámaras, director de fotografía, sí. que, segura, que seguramente sean gente que no ha hecho esa atrocidad o ese tipo de delito, entonces claro, cancelas todos esos créditos, no te llevas solamente a una persona, sino que te llevas a más gente. Por eso, que es claro. algo complicado. Pero complicado, sí. yo, al igual que como a mí una película me gusta o un libro, un videojuego, una canción, ah, pero ¿y cómo te puede gustar eso? ¿Qué hago? Me arranco los ojos, es algo que no puedo cambiarlo, es igual que si algo me produce rechazo, por mucho sí. que alguien me diga. Digo, no puedo. ¿No? Sí, sí, y a sí, lo mejor normal. dices, vale, no. pero a lo mejor puede que esta persona ha robado, o, o yo qué sé, mismo el, 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 el Toyota, que le, fumar, que le pillaron con, sí, con fumar de marihuana y calico, con una pistola de, 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 de aire bueno. comprimido. Yo ya, yo ya sabía que ese tío mínimo se fumaba algunos al, caruques, algo le daba Algo le daba, algo le daba. Pero claro, sí. de ahí que ahora... Me guste, si me gusta su obra, sale algo muy grave, pues no sé cómo me afectaría. Seguramente pff, claro. me cueste porque. Pero el punto es de, de ahí, eso, de la, de la inercia social. Y de los linchamientos de Twitter, lo que sería, ¿no? Sí, lo que es, la eso. inercia del linchamiento de Twitter. Más claro, que por porque título personal, es comprensible y normal. Cada uno nos afecta las cosas de una manera. Al final, a mí me afecta más. O sea, a mí me afecta. Pero yo no voy a ir a linchar a nadie. No necesito ese. Bien. O sea, no sé si me entiendes. O sea, no necesito generar más odio porque a mí me Por genera eso. una sensación mala lo que ha hecho esa persona. Entonces, que yo vaya sí. a, a lincharla, no me viene bien. Y que ¿vale? mucha Pero gente sí que lincha, que... y que mucha gente que lincha la semana que viene está claro. otra cosa, y dentro de un mes está viendo las películas otra vez. Porque Pero que, no se que, que Toda mucha gente inercia, quizá, ¿no? claro, mm. mucha gente quizá lo que le lo que le llene sea el hecho de... De linchar. De esa justicia instantánea y tal, y no se para a pensar realmente si a él le afecta o a ella le afecta el, el que esa persona haya hecho eso o no. Es que es complicado, no sé sí. si me entiendes. Claro, porque... es complicado, complicado. Por eso digo que yo digo que cuando he dicho vamos a divagar aquí, es divagar, es divagar. Y, no, así, y es complicado es complicado yo en, yo en esta en estos en estos casos yo en mi punto de vista siempre en los casos de, de abuso o maltrato siempre primero sí. hay que irse al part, a parte de la víctima y a partir de ahí empezar y a, ver, a, ver, si tío, si a no. ver qué tal pero claro en twitter ponen cualquier cosa bueno ya lo has visto en mismo en los videojuegos en, mm. y se genera una ola en un momento claro que puede y mucha, que, y mucha gente claro, sin tener la información. Dice, ah, te estás diciendo que no sé quién, este había que matarlo, digo, pero si ni siquiera te has molestado, leer la noticia completa o solo leen siete palabras y condenan. Eso le visto Ahí yo. Está. El, el el, digo, pero o lee la noticia y cuando trae, leído toda la noticia, entonces valora. Pues, a, entonces condena si quieres, pero valora. A lo mejor, ah, bueno, no, que es que vamos a cogerlo con pinzas porque parece ser que apuntaba domingo. Así es como salió esto que lo de Sion Sono no era tanto denuncia sino acusaciones de una web que ni siquiera tiene revista una página web que se supone claro. periodística pero que es sensacionalista prensa rosa muerte con dos otras cosas así empezó luego se ha hablado mucho de que se han salido más de que si no sé qué el Sion Sono ha sacado un un comunicado él está y otro supongo que allí habrá derivado más pero surgir surgió así entonces, claro, pues, pues dije, oye, ¿hasta qué punto? Luego ya tienes que ir viendo cómo evoluciona. No sé. que Eso. La yo, inercia. Es que. Es que complicado, yo, complicado, complicado. Real, yo realmente al tema de las redes y demás no le hago mucho caso. Hasta que no. Eso es más saludable. Es que la información, la información que te llega, mira lo que dice Domingo, no sabes. No puedes. No. No puedes. ¿Sí? Por un titular, está todo lleno de clickbaits de decir. Mira, una simple tontería. Que acabé hasta las narices. Y es una tontería que no se compara en absoluto. Porque eso es un, lo que voy a decir: es una chorrada. Lo otro ya es ya algo muy grave. Es un ejemplo. La nueva temporada de piggy Blinders, que no sí. quería irme al puerto pirata, ni al de lujo, ni al que tienen los piratas pasta. Ni al deluxe. No, ni al deluxe. No, Quería verlo, quería verlo en, en, en un sitio legal, directamente. Y, quería, y digo, bueno, Netflix. Y como los, las webs, pero no webs de cine, de todo el rango, de rango más alto, de sí, sí, los el, el tema de moda era la ¿Cuándo nueva temporada se estrenará estrenar la nueva temporada de, de Netflix? Tú le dabas al clipbait, te daban una parrafada y no te lo decían, porque no lo claro. sabían. Sí, sí, y sí, lo sí, hice sí. como, con la ilusión, como cuatro veces, y pensé, ¡qué cabrones! Me habéis enganchado. ¿Por qué? Porque sí. en inter... porque en este juego. De, de las redes sociales juegan con tus emociones y si tú claro. ves, ves que este ha hecho esto o esta ha sido tal juegan con potenciar el, el, ¿no? el, el hecho venga, venga, vamos, en este busca caso en Google, a... claro. tú buscas en Google Elden Ring ya verás lo que te sale búscalo en Google Elden Ring, y empieza a salirte el boss, así en mayúscula el boss secreto que no sé qué el no sé qué de no sé claro, la arma está... rota de no sé cuánto y luego a lo mejor a la mitad ni el voz secreto ni nada. nadie pero si esto te lo tienes que matar para la historia da igual que veis para que pinche efectivamente está. y me dio rabia y, y dije y dije hostia si yo que en teoría intento trabajar y gestionar todo eso porque al final si no te das cuenta y te acaba afectando tú y yo que tenemos una web y un blog y hemos frenado un poco por lo mismo, ya lo, porque entras ya en... te lo he una... comentado yo más de una vez. Entras en ese círculo de, de sí. información de que te... Pues mira, y caí en una chorrada como esta, pues imagínate con algo tan grave de la gente que está ahí con los dientes o, o la gente que está afectada por, por un caso así, que son víctimas. Se genera allí una vorágine, vorágine de, no, de, no, no. De, de esto que, que las, las, las webs y las de esto están así. Ña, bueno. Ese es el problema. ¿Y por qué es Sion Sono? Que se ha hecho eco toda la prensa española. Claro. Si no, pues nadie se da cuenta. Ya está. En fin, historia. Ay, el chat. Estoy mirando el chat. Tenemos aquí, por cierto, aquí, Gijón vino. Supongo ah, que se queda Vino, vino. Aguijón, viniste. ¿Cuándo? Hace. Espérate, te lo digo ahora mismo. Una hora. Hay <laughs> que combinar. Estará todavía. todavía. Eh, El hoy, con respecto a, a la película de Kwon, que es muy divertida, efectivamente. Y a Joana se le ha antojado. Sí. Eh, se le ha antojado, Joana. Nada, porque aquí <laughs> recomendamos cosas divertidas. Eh, Licua, ¿qué comenta? Ringo Lanjonbu y Tarantino en quimbil, beben de ahí claramente efectivamente, sí, sí, lo, que, sí. lo que decías tú John Boo bebe mucho de este tipo de cine no solo de esta película, de, de el tipo de cine, y bueno, y Tarantino es descarado o sea, sí, <laughs> Tarantino bueno, dentro de sus sí. múltiples de sus múltiples cosas bebe, de, bebe mmm, Tarantino bebe descaradamente de Five Fingers of Death los cinco dedos de la muerte de titulada mmm, ahí como era, protagonizada por por Lolié lo lié, me gusta mucho de lo Lady lié. También de, bueno, claro, luego luego en Japón, ¿no? Claro, en China se va mucho a eso, a Five Finger of Death De hecho, la musiquilla de Twitch, que es como una alarma, sí, que sale desde, en, de, en, sí. en Kill Bill, es la de la de la de Five Finger of Death Sale en Five Finger of Death y, Bueno, es que también. Y esa es que fue por gusto de dar datos históricos de esas chorras que tengo en la cabeza, que no sé por qué. Five End creo que fue la primera película de kung fu chino que se editó en Estados Unidos. Oh. Que la pilló Sebastián Caralexis en los viejos tiempos y que, que fue el pionero en empezar a importar eh, tipo de, ese cine más puramente de kung fu. Y, y eso, y fue, creo que fue la primera, una de las primeras y luego vino la Bruce Plotation que eso ya fue la locura eso fue la, el la, Calalexi, la locura. de hecho de hecho el Canellesi produjo algunos Bruce Plotation sí. incluso en China siendo él eh, estadounidense madre mía Victoria bueno, yo, yo el Snitch vi la de la de ay, cómo se llama la de los Bruce Lee Uf, ¿cómo se llama? los clones, no que los, clones de Bruce Lee. los clones de Bruce Lee sí que, sale, Lee. que salía el Bruce Lee medio o algo así era un Bruce Lee canijo claro salían tres y luego salía cuando los tres se iban en plan agente secreto a Tailandia, salía otro que no le llamaban Bruce Lee, que era como el, el agente tailandés, pero también se parecía a Bruce Lee sí, había, un, eh, había uno ya está, que, que Bruce se a mí sí. que lo cogían Bruce tai, lo playa, llamaron ese. Sí. madre mía estaba... lo, llamaron, lo llamaron Bruce Thai. Bruce Thai en los créditos Bruce Thai. Bru, Bruce Bruce la, vi, la, vi, la vi en el cine allí en Vic con el Andri, Andrew Andrew fuimos ahí ¿Con los como... Sí, y nos pasamos pipa. Que caos o sea, sabía de memoria y él estaba <laughs> doblada en castellano y me iba explicando la historia con su inglés y yo con mi inglés. Bueno, una locura. Y después, estupendo. Qué guapo día. Muy guapas. Son, son muy divertidas. Son muy divertidas. Luego la del, ¿cómo se llama? La del de esto, el colt y ah, no me acuerdo. La de que va buscando. ¿El impostor? Sí, sí, la que va buscando en las en las galtas de, En las galtas, en las nalgas de las chicas, el símbolo. De... No me acuerdo. Sí, esa, esa es. Que Hay una mezcla ahí, un western, esa es muy divertida también. Y lo voy a buscar. También la de oh, el carácter el Imposter era? O algo así, el No, no, con... no, no era, no era, no. no era, no te he dicho otra. Esta no. Esta es, bueno, pero esta también la voy a, la voy a pinchar pa, pa porque quiero recomendarle. El carácter Collier Impostor es un crossover con Lee Van Cliff y Lolie, por cierto, que, esta es, que... es pero sí. este era el de las nalgas. Vamos sí, a ver yo Creo que sí. A ver si está el domingo ser. que no lo diga. Yo creo que yo, sí. Yo te, te voy a decir el plot sumari, para ver si te suena. Está el Lolie allí con el emperador. Bueno, está Lolie en China. Y roban el oro. Mm. Han robado el oro. De, y entonces vete para pa allá para el oeste. Que es un espagueti esto. Eh, vete para el oeste. Dice, y investiga a ver el, el oro. Y entonces, pues, se va para allá, Lolie, con sus artes marciales, y acaba asociado con Lee Van Cliff. Eh, que está por allí también funcionando, y, y la verdad es que es tremenda película. Pero claro, ya dinero sangriento lo llamaron. En creo que fue, no sé si fue aquí en España o ya en Sudamérica. ¿Eh? Bobo, yo creo que era esta. Tienen que visitar íntimamente a cuatro damas, pues sí será esa. Sí, ves, <laughs> claro, sí esa será es. Esa. Es, que, oh, tía, es que la recuerdo poco, la voy hace hacer ya. Espérate, comentarios a ver si no han, no han confirmado. Esta. Sí, las nalgas, efectivamente. <laughs> yo, me, yo me quedé flipando, digo, hostia, sí, qué, sí. Qué Las nalgas, es que no me acordaba yo ya casi, tío. Me ha venido el nombre, has visto que me ha venido del tío Pero sí. la voy a ya. Producida por la Sau Brothers, efectivamente, fue una coproducción. Sau brother en, en esa mitad de los 70 que la Sau Brothers quiso a, a, abrir una especie de, de, de veda de las coproducciones, sí. que fue cuando hicieron, por ejemplo, la de los vampiros. La de, la de kung fu contra los siete vampiros de oro mm. que coproducción Saw brother con la hammer y, y esta fue otra vale y efectivamente pues la pasó en la, se pasó en las NITS por eso lo decíamos porque, porque la vio la vi, la vio la vi en las NITS mike ¿vale? sí, sí sí son Pero está chula pues eso, chula eh está son chula chula sorprendentes mm. que bueno son el cadet del impostor está chula chula para curiosa producciones chinas no. e italianas y es una locura que se que, que pudiera ver, o sea, que se llegaran a hacer no ese tipo de producciones. Interesante. Curioso, un ejército de cinco hombres. Cu también curiosa. ¿Por qué? Porque aquí eh, si no recuerdo mal, el malo era Tetsuya Nakadai. <laughs> Tetsuya mm. Nakadai. Es un western con Va eh, Spencer, pero no es comedia. Es western serio. Un western sí, western. western. Y... Vale, que aquí está. Y, y si no recuerdo mal en, en, en esta, el malo era Tetsuya Nakadai que hacía de Chicano. Y ya está. Tetsuya <laughs> <laughs> Nakadai, actor japonés haciendo de Chicano. Muy y bien. Eh, yo tuve una época en que, en que me, me me lo pasaba muy bien buscando eh, colaboraciones asiáticas en western no, no western producidas como La lágrima del tigre negro, western tailandés puro o como Solai en, en la India, sino es espaguetis normales y corrientes pero eso que, 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 que aparecieran que aparecieran actores o tuvieran su, su parte asiática y ahí fue cuando sí, descubrí que el tuviera el algún elemento ¿no? sí Ahí fue cuando descubrí el este con el impostor, descubrí, descubrí este, descubrí varias. Igual me estoy confundiendo. Es que había otra que, que uno de los actores que aparecía también era el Tesuro Tamba. Tesuro Tamba que, que lo recordarán mucho por, por ser compañero de James Bond 007 en, la, en aquella película que se van a, que está, que se van a Japón. Y... Y salía también por aquí. Ya no recuerdo si era esta, porque por aquí. Esta es Tesuro Pero bueno, que es que hay varias, tío. Está muy chulo. Como, como bien apunta. Mmm, aunque no sé si podrán conseguirlo. Eh, el White Wild, Wild el, primer no nits, sí. el primer libro que editó a las Nits. El primer libro que editó a las Nits, que habla mucho de. de. De Western Asiático. O sea, también. Kinchi Western y la lágrima del tigre negro tailandés de solar y tal pero también tiene un pequeño apartado que ese me gusta a mí mucho que es eso es esas colaboraciones de asia más en occidente y está muy bien está muy bien no sé si quedarán domingo igual puede confirmar porque claro son tiradas muy limitadas los libros de las NITs me consta que alguno está agotadísimo ya que no pero no sé si el Wild S East eh, quedan algún ejemplar puede ser posible puede ser posible sobre todo si, si aprovechan y se pasan por BIC que eso siempre gusta eso siempre gusta sí. pasarse por BIC siempre gusta y un tema curioso el tema este de, de las colaboraciones de las colaboraciones de, de Asia hacia occidente sí. y el carácter Postal merece la pena muy divertida ¿eh? sí. ¿Qué más tengo por decir? Licua, Chanche era un genio. La trilogía del Español de Wanju es magnífica, efectivamente. Tú la tienes, yo la tengo. <risa> <risa> ¿Vale? Y Licua también la tiene. Órale. Ah, eh. Órale, nomás. Esta, la verdad es que la edición está, está chula, está chulilla. Está, sí. está guay. ¿Qué he comentado Domingo? Igual nos comenta... Que por cierto... Que sí este aún se podían conseguir por ahí, porque lo editó otra editorial. ¿Vale? Que, que este libro se editó en editorial. No directamente a lo mejor por las nis y a lo mejor pueden conseguir el Wild Way East eh, de otra editorial. Yo lo tengo. A ver, el Deo, Jorge, el Deo. ¡Ay! Ese. Yo lo es tengo en el ese? comedor. Con libros, este de es aquí abajo. Tiene. Aquí están todos eh, Aquí están. De hecho, aquí están todos. Los de. Los libros los tengo fuera. Sí, de hecho, aquí en esta estantería se ve mi deo. Fíjense, aquí justo. <laughs> en el, se ve chiquitico eh, la del micrófono. Ahí están todos los libros de las NITS. Los tengo todos ahí. Incluido el mío. Mi libro. Mm. Ahí les doy buena turra también de las O'Brothers. Ojo, cuidado con eso. Ahí, ahí. Ojo, cuidado con eso, tú. Eh, venga, más cosas. Uy, Mugas ha tenido que ir porque, claro, esas horas, hora y media, dos horas que hemos recuperado, ya se han pasado y ya tiene que irse que la suegra le espera, que, que hay que comer con la suegra. Licua, lo bueno que hubiese sido eh, que fuera Zatoichi y conoce al espadachín manco y sordo y lo llamasen No me chillas que no te veo. <laughs> Peliculón. <laughs> como le gusta, como le gusta, ¿eh? Pues hay una película. Yo le recomiendo, cosa buena. Hay eh, el tema tullido en el, en el cine de artes marciales de Hong Kong y Taiwán. Fue una. Tuvo su momento, tuvo su momento, sí, no, no se cortaban un pelo. Y no hablo de fricadas como Cripple Avengers, los, los Vengadores Tullidos, que eso es chanché en estado puro. Eh, pero vamos, eso, eso es la locura. Hay un, una tremenda película protagonizada por Helen Ma que se llama Death and Mute Heroine, la heroína sordomuda. Y está muy, muy chula. Está muy, muy chula, búsquenla. Death and Mute Heroine. Y la tía es como la amiga maestra de artes marciales. Y al final acaba enamorada de un, mendigo, un Mindundi que tiene ahí en este. Y la tía, pues, la buena esposa. Y, sí, sí. y allí todo el mundo busca a la tía porque se la quiere cargar. No terminan de explicar muy bien por qué todo el mundo la odia. Porque yo creo que es que en sus tiempos de artes marciales la tía había sido de garabatillo. Y, y todo el mundo la odia. Y asoman por allí, la lían. Y la tía tiene que poner orden allí a base de hostia. Y está. Guapísima la película. Death uh -huh. <laughs> and Mute Heroine. Eh, Heroine, perdón mi pronunciación. La heroína se no lo Le voy a buscar de, el, el, el cartel. El cartelico. Y los títulos de crédito son como teatrales, son como, como si fueran unos escenarios eh, con, con fondo de estudio, que van cambiando de color a rojo y tal. Chulísimo, la verdad. Muy avant-garde. Eh, 1970. Y, y muy, muy chula. Muy, muy chula. Y está el cartel. Y, y Helen Ma, que... Helen Mack está. Uno de los grandes papeles de Helen Mack. Helen Mack luego participó en bastantes películas. Y este es uno de los grandes papeles de, de Helen Mack. Que, que mola verla. ¿Sabes? Mira cómo vuela aquí: La heroína de sordomuda. Está chula Qué la grande. película. Apúntenla. Apúntenla. Jorge recomienda la buena chiche. <laughs> Ay, Dios mío. Tiene buena pinta, la verdad. Y por aquí la gente se apunta al programa de Secretito sobre mafias hongkonesa y china. Sí, pero Para claro, mí. luego, luego pasa que la gente coge todas las pelis de Stephen Chow y las quema ahí en una hoguera. Claro, las de Jackie Chan. La de Claro, eran que... Que si este de no, la mafia, este este no ha dirigido ni una luego claro al final no no hagan ustedes cosas raras con las películas eh, cuando hablo yo de jesús ya te digo que sí que, que ya he recuperado el, el artículo que le he enseñado si quieren leerlo está interesante o que le está echando uno también una manilla con el pack de la magnum trasorama in sesión eh, que tiene mucha mafia real hay hay chicha buena la uh -huh. más nun de Dani Lee otro que hay que cancelarlo <laughs> ese, pack, ese pack estoy a ver deseando que salga me interesa a ver y, y que, dijo un mes y, y que... medio no más o menos bueno que no lo confirme pero por ahí andará yo creo que antes del verano esperemos que, que esté por ahí y que, y que ahí tienen a dos grandes conocedores del tema detrás porque Jesús un tío competente que sabe muchísimo y ahí ahí puede dar no sé si libreto extra no sé cuándo lo gestionará este hombre pero que, que ahí puede ahí puede haber historia puede ser un país muy interesante por las películas y por todo lo que trascienda detrás ¿sabes? puede ser un país interesante muy interesante con el cine de Hong Kong es difícil separar mafia de no mafia ya que el 90% estaba producido por criadas, que se dedicaban a drogas, prostituciones y tal. Otra cosa es que a lo mejor metían el dinero, pero tampoco había, ¿sabes? Una impus Era para, para lavar dinero y ya está. Y luego otras que directamente metían mano o yo qué sé, o llevaban allí, te traigo ya estas actrices. ¿Los por las sí. Y cosas así, ¿no? Ya sabes que hay un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que dinero... La mayoría del dinero que se movía por allí, fuera para lavarlo o fuera para pa otra cosa, eh, procedía muchas veces de, de mafia. Era y no de rápido y a Sí. De money. Eh, bueno, Licua dice que Jackie Chan, no lo nombremos, aunque sea por vergüenza, que tiene 35 películas lo menos y que le da palo quemarla. Sí. <laughs> No, yo tengo, yo, yo tengo todo lo de Jackie Chan, lo que se edita aquí, siempre me lo voy comprando. Lo tengo todo. Licua, yo qué sé, tú quémalo si quieres. La mafia. Yo no también. lo voy a. Yo no lo voy a quemar. Yo tampoco. O sea, por mucha mafia que haya por ahí. Tío, me voy a quitar aquí la, la heroína sordomuda que me la dejo aquí puesta y, y no paro de mirar. Me dan ganas de verla otra vez. Y muy bien, amigo, amiga que si quieren comentarnos algo a tiempo están y si no pues hemos echado aquí nuestras, nuestras más de dos horas. Dos horas plus, sí. que es nuestro estándar y oye, ha sido hoy una conversación muy... espero no haberle dado mucho de la turra. Si ven que se escucha mal cuando yo hablo, díganmelo y calibro el micrófono porque a veces yo no sé si, si levanto la voz si no tal, no sé cómo lo capta el micrófono. Que luego me escucho y yo no sé cómo me escucho. Sí, bien. Porque tengo esta voz de hombre. La voz de hombre. Sí, sí. Hago ASMR. Hago, hago ASMR. No, no puedo, no puedo. No tengo voz para ASMR. Y, y ya está. Eso es todo, amigos. Amiga. Bueno, pues. Pues ya miramos cuándo hacemos el siguiente. Cuón. ¿Tú coges vacaciones? ¿No coge vacaciones? Yo tengo. <coughs> Ay jueves y viernes en andalucía y, y quizá me coja de asuntos propios el miércoles. Yo tengo... Pero lunes, y martes, lunes y martes trabajo. Yo no, yo tengo miércoles tarde, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. O sea, tengo unos cuantos días. Eh, yo lunes a pringar. Hmm. Aquí no nos gustan los lunes, nos gustan los jueves. <risa> <risa> no nos gustan los lunes. Eh, no, por aquí abajo el lunes no, no se gestiona. Entonces, bueno, bueno, pues. Bien. Pues nada, ya comentamos. Bueno, en principio. Que viene... lo, más lo más probable es que el fin de semana que viene no. Es lo más probable. Esto las la cosa de la Semana Santa y tal y cual, Pascual, no lo sé. Ya lo que tú me digas. Yo igual sí, puedo, pero. Yo sí, yo la sí, probable. porque no, ¿Sí? no. En principio no voy a. Yo sí, no voy a ningún. Sí. Pues tú, coméntame algo, tú coméntame algo, si piensas películas, si comentan algo, si tal, tú coméntame y ya voy viendo, porque como es justo el final de la Semana Santa, ya el veremos. El veremos domingo, a, ver que... pues a lo mejor ese domingo se sí esté más tranquilo, pero el resto del tiempo pues, va a venir gente, va a venir familia, ya sabes. ¿no? Lo sí, va ahí, creo. Con... Quizás justo ese, ese domingo, pues aquí ya no quede ni Cristo y es buena mm. tarde para cuonear. Que por me cierto. ¿Qué? Dos cosas antes de irme, de irnos, perdón, no me voy a ir yo solo, te voy a dejar. Antes de irme, yo, me puedo quedar también, yo, que sé. yo tengo el panel de control, me ¿Eh? puedo quedar aquí. No eh, al la final, la, la trilogía que comentó el domingo del actor coreano, sí, la de Two Cops, ya las tengo las tres y tiene subs yo en también. castellano. Yo vale. yo sin subs, pero me lo gestiono. Y sí, estuve, revisa estuve revisando la filmografía y menos de estas que eran más antiguas las había visto. Hay algunas que las, que las, como la de Gangster Lesson, que esas las tenía oídas. En, el, en, el, en la filmografía lo estuvimos mirando, sí. Sí, esas, pero las demás sí que hay algunas que me gustan mucho. Tenía razón, sí que hace un papel así de madurito, policía, tal rollo. Como dice, soy un fat. Hay una peli sí. que está muy bien, que me gusta mucho, se llama Les Formidables, tal cual. Les Formidables. antigua me suena. Sí, que va que va esposado al o sea, el Poli, el actor este, que no me acuerdo cómo se llama. Al final se esposa, va esposado con, un, con otro. Es como una body movie. Que me suena. Del 2006 o 2000. Es que me suena, igual si la vi en su vida. La... Sí. Suena. acción suspense de ahorita. Sí, es. Yani, una yani, el, el Pan Jung Hoon, que es el que estamos uh -huh. hablando, así recordetito. Y, y luego ya, pues aquí más gente, claro. Pues no se sé, me suena, igual la he visto. Es que el cartelito, es que me suena un montón. Sí. Mí... Es un montonazo. Igual sí la vi sí. en su día. ¿eh? Pero si sí la he visto como, como si no. ¿Me entiendes? Porque no, no la recuerdo yo. Pero igual sí la vi en su día. ¿eh? Está bien, es una película chula. Y nada, te, y nada eso te comentaba que, que al final sí que estaba en la trilogía con sus subtítulos. Y Te lo comenté, que yo pensaba que estaba solo la primera. Pero luego yo ya mirando. Dije, no, es que es un pack que vienen las tres. Y dije, las tres. ¿no? me parece. <laughs> Así que ahí están ahí están las tres. Sí. En los sitios oscuros, oscuros. En los muy oscuros. Sí, ahí están. que mira, que ahora hacia, hacia ti y Subtibix y eso han cerrado. Efectivamente. Sí, o sea que es el principio de... Bueno, ya se veía venir porque ya, comentado, ya comentábamos que ya no... Ya las nuevas generaciones, la gente que queda... Ya no tiene ese tiempo. Y yo creo... Que... Seatín tenía poquísimo movimiento ya en lo referente claro. a, a cine, sí tenía movimiento en lo referente a serie. A serie. Pero a cine... Pero que en general es lo que hablamos, que en general el, todo el tema de fans así, que hacían subtítulos y tal. Sí, ahora sí creo que lo suyo ha sido legal. ¿eh? Que ha había... había... O sea, que tengo que la ha sensación sido le... que había habido intermedia... intermediación, que ha habido típico de amenaza legal y han sí, decidido ¿no? Sí. Porque si tú te metes hacia a ti, sale un aviso de... de tema de estos legales de no sé qué, de pirateo. Ya, vale, vale. O sea que entiendo? haya sido. Que haya sido algo legal, ¿no? Pero yo no sé por qué pensaba que era más por. Bueno, por. No lo Falta sé. de. Yo... No sé. Yo, yo es que vi, algo leí, pero ya no te voy a saber decir si sí, si no, si no, si sí. Pero yo algo leí, tío, y se me antojó que, que era tema legal. ¿eh? A ver, si puedo. Es que creo que ya no accede. Que ayer justo cuando vi el, el anuncio, me metí y salía eso. Mm. Pero ya creo que ya se queda pensando, y ya no accede. ¿Vale? Pero eso. Que, que se me antojó que había algo legal por ahí. Sí, porque yo me metí en el perfil del mismo asiatín que salía. De hecho, esto, sí, a mí también me salió un... Sí. Eh, que Sale Alliance for Creative y pone D-Way y no longer available, todo es copyright infringement. Y te van saliendo como cosa del tema de copyright. Ya. ¿Sabes? Como sale en inglés y no sé qué. Yo tengo la sensación de que había. Claro, ellos. Aquí en España tenemos una legislación y tal. Nosotros en el cine quitamos directamente todos los enlaces. Sí, las películas ya. que se editaban en España las quitábamos sí. y tal. Porque no queríamos, nosotros éramos personas normales y corrientes y no queríamos que viniese la ley sin de aquella famosa a liar la parda que cerraron dice X clásico y cerraron y, y, por, por, por denuncia y si y si todavía te dijeran oye ciérrala o te demandamos pues habíamos cerrado pero es que allí a lo mejor nos van a tu casa o teníamos un requerimiento judicial y decía si me lo dices la cierro pero si no". <laughs> y, yeah. y y por eso hicimos los movimientos que hicimos pero hacia ti como era Sudamérica bueno los administradores no había Argentina había tal no sé dónde tienen los servidores y no sé la legislación cómo se gestiona por allí. Y yo creo que ha tenido que ver en parte, porque yo creo que la parte de serie sí se todavía tenía subadicto y ese tipo de cosas tenía más movimiento. La parte de película, de cine, tenía muy poco movimiento ya. Sí, tenía muy poco movimiento. Pero, pero yo creo que, que, que otra, la parte de serie y tal, yo creo que sí seguía teniendo cierto movimiento. Y yo creo, 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 no te voy a, no voy a firmar. ¿Vale? Porque tampoco han hecho un comunicado súper extenso, pero yo creo que, que iba un poco por el tema legal. Ya yeah. ha pesado ahí, ¿vale? Y ya está. Vale. Pues nada. Y siempre les quedará el cine. Bueno, siempre. siempre. Ahora mismo que les quedará el cine. Lo que aguante. Sí, más que nada porque lo que le pasa al cine es que la mayoría de los subtítulos ya lo han compartido. desde hace mucho tiempo. Y allí subían los que hacíamos en la fiesta de yakuza y pues a veces subía. De hecho, muchos traductores ya estaban en las dos páginas y. Bueno, pues, sí. Pero bueno, ya el cine, bueno. por pues, lo que le quede también. <laughs> si es que la, pues la, sí, sí. La, la vida pasa, la vida pasa. Sí, la vida sí, pasa la y las cosas se van y los proyectos se acaban. Y, y sí. es como digo, está muy guay. Y es que ayer entré, no sé qué. Y digo, cuántas veces en los últimos tiempos habéis entrado. Habéis descargado un subtítulo, habéis ido. Y no habéis comentado, no habéis dado vida al foro. Pues el foro sigue estando en la mierda. Porque no tiene vida. A A es un almacén. No, amigos. Mantener un almacén... Un almacén... Estás pagando un servidor y estás pagando una cosa... ¿Para qué? Pues un almacén? Para vez, tú sistemáticamente y te bajas los subtítulos. Te los guardas en tu ordenador. Entonces... Al final, si desaparecen las cosas... Pues está muy bien llorar en Twitter. Pero... Eh, al final a los foros todavía se les puede dar vida o no, o están de modé como hace 10 años no lo sé no lo sé, pero que eso que si desaparece el cine pues yo en Twitter si quieren, pero que entran al cine, se bajan un subtítulo y se van y hay poco comentario y poco movimiento, ya está, eso es lo que hay ya, habría que comentar más y sí, sí y si un no tiene movimiento, pues un poco pescaría que se muerde la cola. ¿no? Sí. Pero bueno, es ley bueno. de vida. Es ley de vida. Pues nada. ¿Qué, como, qué se ha comentado por aquí? ¿Qué se ha comentado aquí cosillas en el chat. Bueno, Liqua quiere recomendar un canal, parece ser de YouTube, no entiendo. Sauber de mm. Collection, eso lo conocía yo hace ya tiempo. Que tienen películas old school y tal, su vida. No será legal, pero ahí está. ¿Vale? Y de Wanyu, pues que tiene ahí bien. Va subiendo así cosillas, ¿no? Joana, gracias a ti eh, por estar por aquí. Muchas gracias. Aquí es con apunta una, una cosa muy divertida, que es que en Semana Santa habrá que ver Misión Imposible 2. <laughs> ¿Tú sabes por qué, Mike? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Misión Imposible 2? Sí, bueno, ¿Tú? porque... La, había, mezclaba, En ¿no? las fallas con Que se las venía al tío a se venía España, que teóricamente estaban en el. Creo que estaba en el país. No me acuerdo. Se venía al Tío no, España. Bueno. Y allá había mariachi, gente saltando hoguera, eh, procesión de Semana Santa y todo, todo junto. Bueno, <laughs> Daba da vergüenza. <laughs> pero que, mira, en Line Walker 2, en Madrid, que hay los encierros. Y hay una persecución de coches con toros entre medio corriendo por Madrid. Hay los, los, toros... los famosos encierros de Madrid. Claro, los toros ahí corriendo con el coche. Ahí. Sí, hay un enfrentamiento de un toro con el coche. Pues me parece que va el Nick Cheung y no sé. Bueno, una maravilla. Una maravilla. Bueno, es que, esa... Pero es que esas películas a mí me flipan. Que en la primera, con disparos, pa, 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 le da un mensaje en código Morse. Secreto. Oh, guapísimo. Ya es guapísimo. Es que es guapísimo, eso. tío. Y luego nos quejamos de que yo qué sé, de que Juan Yu meta la mano en el fuego. Que va a Brasil, <laughs> va a Brasil, van a Brasil el Luisco de blanco. Que tiene o más que color blanco que los color. brasileños. No, 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 que tiene más color. O sea, está más es que moreno Luis Co. que los brasileños. Luisco, es que es como es... Michael Jackson al revés. Me encantan, me encantan. Es la primera, se segunda Se va negro me poco a poco. El, el Luisco se va haciendo negro poco a poco. <risa> <risa> Pues nada. Licua, que sí. Cerró ti. Eh, ayer o antes de ayer. Mi inicio de búsqueda allí descubrí mil peli y me llegaba el mail por felicitarme para mi cumple. Sí, sí como a todo. Sí, no llegaba así. Sí. Ay. Que yo tenía cositas pendientes en ti. ¿Qué me dices? Pues ya olvídate. Mar, <laughs> olvídate. ¿Qué voy a decir yo? Si tenías cositas pendientes y no eran de serie... Sí, casi todas series, efectivamente. Y la última aún seguían que yo sepa. Yo no sé si la comunidad, a ver, que esto lo han cerrado por ya te digo por el tema legal. A lo mejor vuelven la comunidad a ver, de series la... que la comunidad de series es que era más activa allá dice, pues coño, montamos algo aparte, más pequeñico, más privado. Eso tendrán que, que gestionarlo. A lo mejor lo, lo hacen, no lo sé. Vale. Pero por el momento, el típico grupo de Telegram piratón, no lo sé. Pero es lo que, es, que vamos a hacer. A mí me da pena, como a todas. Y... Pero a ver. Oh, pero quizá todo el contenido a lo mejor lo muevan en algún lado, en algún sitio privado. Ahora mismo no han o... dicho nada. Han cerrado y punto. Ya. Yeah. Si han distribuido contenido, no lo han anunciado. Ni Twitter, así discreto, ni nada. Que lo tengan entre ellos. Que en unos días a lo mejor. Dicen, mira, hemos cogido la carpeta de, de subidas. Y la vamos a poner en un mega. Por ahora no han dicho nada. Vale. Y el hoy, vale. qué gracia, amigo, que somos Gracias. unos crack. Bueno, somos dos turras. Dos turras. Hemos estado hablando. Sí, bueno, sí. un turra. Yo, yo turra. Ya Mike, que se considere lo que él quiera. Yo no le pongo etiqueta a Mike. <risa> <risa> Bueno. Yo, soy un turra, yo soy un turra, perdónenme pero bueno, aprovecha también, les da unas pinceladas sobre Wanju, unas pinceladas sobre sobre eso, y mucho cine clásico y se ha vertido, mucha película de Kung Fu y muchas cosillas clásicas algunos western con toque oriental, siempre gusta Sí, al final ha sido bueno, hemos hablado un poco también de videojuegos que ya nos gusta, los que nos conocen nos gusta hablar también un poquito de lo que hemos visto, casi ha sido poco, pero quería yo hablar de la de, de Six Fingers, que es una película que me, ah, bueno. me gustaría traer un día, porque vale la pena darle una vuelta. Y... Pues si quieres, porque la tienes fresca, no como el Wailing Kwon, que ese igual cuesta un poco más porque hay que darle una vuelta preparativa. Sí, porque quiero hacerlo con Eva y demás, y bueno, pues. Por eso, que se cuesta ves, un poquito más. Sí. Pero bueno. Pues sí. nada, tú, tú me vas comentando, May. Vamos y, y, y ya vemos a ver si hacemos cuón semana santero. Sí. Tú me comentas algo, lunes o martes me comentas lo que sea. Bueno, que estamos aquí cerrando cuones, que vamos a cerrar ya directamente. Ya. Que, amiga, amigo, que un besazo, que nos encanta tenerles por aquí, que el cuón es un momento maravilloso, que me gusta mucho. Aunque esté en el dique seco, yo ahora mismo, pero que, que me encanta. Y que, que esta no quita otra. <laughs> claro. Que, no quita otra. que nos veremos, amigos. Un besazo. Venga. Un besico. Gracias.